ahí estábamos escuchando la tremenda canción que da inicio a nuestro programa. Estamos nuevamente acá desde Radio Zona X en Tacle Alto, el programa que recorre el rugby nacional, que trae las noticias de los eventos que vienen, de los eventos que pasaron, de lo que pasó el fin de semana, de lo que viene el próximo fin de semana. Hoy día tenemos un programa súper especial, vamos a hablar del rugby 5, del rugby 5 que cumple 10 años, tenemos la invitada acá al lado que la vamos a presentar luego. Y si se dieron cuenta, muchachos, estamos sin los comensales de siempre, sin los compañeros que están conmigo. No está Carlos, Carlos está en Coyhaique, Felipe está en Iquique, están haciendo cobertura de los torneos que están en cada una de esas ciudades. Y tengo a mi lado a un tipejo. A un gran tipejo, a un hombre que me ha acompañado ya en transmisiones de la maratónica que hicimos la otra vez. Muy maratónica, sí. Tengo acá al gran José Luis García, el Cote. Oye, muchas gracias por la bienvenida, un gusto estar acá en la radio en Zona X y compartir este gran programa y visto por mucha gente que está Tacle Alto, reemplazando a unos grandes también que están cubriendo en los extremos de nuestro país, a Felipe y a Carlos, y desde ya les mando un gran saludo. Un gran saludo a ellos. Tú lo dijiste, gracias. Grandes. Son sí, grandes. Grandotes. Sí, los chiquillos están allá cubriendo y participando de los torneos que hay en esas ciudades. Torneos que no tienen nada que ver. Uno en nieve, el otro es casi en el desierto. Así que ahí tenemos unas notas que nos mandaron los chiquillos. Y bueno, a mi lado también tengo a nuestra invitada especial de hoy día. Ella es organizadora del Rugby 5, dueña de una empresa deportiva, razonadora pública de profesión, madre de una preciosa niñita, preciosa, muy preciosa. Pechocha, ¿verdad? Natalia Pérez, que está aquí acompañándonos, que nos va a hablar del Rugby 5. ¿Cómo estáis? Hola, primero que todo, saludarlos a todos. Saludos también a Carlos y a Felipe. Y nada, pues saludarlos a ustedes. Súper sorprendida de la invitación a hablar un poco del Rugby 5, detrás del Rugby 5, la verdad, porque yo estoy detrás de lo que es la organización. Y me parece súper extraño hoy día estar aquí delante de un micrófono, porque en general soy yo la que gestiono que otra persona esté hablando del Rugby 5. Pero bien, vamos a ver qué resulta. Bueno, yo algo también sé del Rugby 5, así que lógico que te voy a apoyar. Si además que me parece súper extraño estar al lado tuyo una vez más. Oh. Eso fue como... No sé si tomarlo como un halago. Como no estamos nunca juntos, una cosa así. No, pero está bien. Sí, aquí vamos a compartir de eso. La idea es que tú tienes otras cosas sabrosas del Rugby 5 que has vivido durante estos 9 años que llevas tú en la organización. ¿Nueve? Y yo 10. Ah, no, sí, claro. No estoy segura si son 9 o 8. Este año cumplimos 9. O sea, cumplimos 10, entonces 8. Que ahora van a ser 9. Es que creo que 8. Porque la primera vez fue solo Viña, después fue el circuito y después vine yo. Por eso. 2012. 8. 8 años. 9. Ya empezamos con los... Ahí no sé, se nota... Es la dinámica del Rugby 5. Es la dinámica, sí. Se nota que se conocen bastante bien. Bueno, cambiamos de tema. Tenemos que saludar también a nuestros sponsors que nos acompañan todos los viernes en nuestro programa. ¿Saludar a quién, Cote? Mira, primero vamos a saludar a esta hermosa energética, Krypton. Oye, muchas gracias. Venía con un ánimo medio decaído. Tú me viste llegar acá a la radio, venía medio bajoneado porque ha sido un largo día y una larga semana, pero Krypton me subió el ánimo. Ahí estamos con todo acá en la radio. Vamos a hacer la ceremonia de apertura de la lata. Sí, pues. Vale, ¿tú ya la abriste ya? Sí, ya. De hecho, ya me voy con la mitad. Sí, no, ya la abrí. Uy, qué rico como se ve, ya está en la cara, compadre. Pero bueno, así que vamos a saludar también a la Ovalada Rugby Store que está con nosotros siempre. Y hoy día tenemos trivia, vamos a decir la trivia en su momento, y vamos a regalar un cap de Chile al que responda lo más rápido posible. El Cote va a estar atento a los comentarios. Sí, voy a estar pendiente a los comentarios, a sus respuestas, y para que respondan la trivia. El que acierte media a medio se va a llevar el cap de Chile, y siempre tienen que estar atentos. No es tan difícil. O sea, los que han participado en Rugby 5 deben saberla. Sí, exactamente. Es relacionada al Rugby 5. Ahí Carlos nos manda un saludo desde la orilla del lado de General Carrera. Wow. A puertas del CEDEN de la Nieve.
a puertas, eso significa que van a pasar de largo los cabros. Yo creo que sí. Bueno, vamos a partir entonces, ya saludamos a nuestros auspiciadores, vamos a partir con los titulares. Bueno, hoy día vamos a hablar del norte, encuentro clásico de glorias del ejército en Arica, tres equipos locales estuvieron presentes. En Antofagasta se jugó la fecha 3 del torneo de clausura, ahí hay unos interesantes resultados. En Aruba Femenino se proclamó campeón del torneo de apertura de la categoría femenina en Antofagasta. Wow. Garumas. Maravilloso. Vaya, y también tenemos fecha en La Serena, eso es por el norte. En zona centro tenemos Valparaíso, el torneo de la ARRB, tercera fecha del torneo, se jugó el zonal clasificatorio femenino. Muy buen torneo, estuvo muy entretenido ese torneo. Y se jugó en Villa Alemana. Así es. También en Arusa vamos a ver el resumen de las categorías, vamos a ver los resultados más importantes y también vamos a ver la tabla, los primeros lugares también de cada torneo. En el sur vamos a hablar del CEDEN de la Nieve, que ya tenemos a Carlito allá, ya lo dijimos. Sí, vamos a tener un contacto con Carlos desde Coyhaique. Desde Coyhaique, donde se va a jugar este torneo ya por cuarto año, quinto año más o menos que está jugándose el torneo de la Nieve. Y bueno, hoy día empezaron los Panamericanos y Chile ya tuvo su primer partido, así que también vamos a hablar de eso. También vamos a hablar de eso, de Chile-Brasil. De Chile-Brasil. Y Cote, entonces empezamos con los resultados del rugby desde el norte hasta el sur. ¿Gracias a quién? Gracias a Rugby Chile. A Rugby Chile, que siempre está pendiente de todas las noticias desde Arica a Punta Arenas y de Cordillera a Isla de Pascua. Exacto. Vaya nomás, compadre. Oye, vamos a revisar primero en Arica. Koalas fueron los triunfadores de este encuentro Classic Gloria del Ejército. El sábado 20 de julio, en este hermoso estadio que es el Carlos Didborn de Arica, se jugó este torneo. Quien lo organizó, Arica Classic. Ahí podemos ver en las imágenes un gran jugador de Arica. Los Koalas también, ¿son eso, no? Sí, fue compañero mío también ese maestro. Participaron Arica, Koala Classic y Bucaneros. Desgraciadamente el cuarto equipo, era Antapacay, pero tuvo que retirarse del evento a último minuto por urgencia logística. ¿Qué lata? Sí, desgraciadamente, pero eso no mermó la calidad del torneo, la calidad de los equipos, grandes jugadores ya con una vasta experiencia. Vamos a revisar, mira, el equipo de Arica Classic, que ya está trabajando además, que fueron los organizadores de este año, ya está trabajando la edición del próximo año, del 2020. ¿Quién ganó esto? Este torneo, te lo digo inmediatamente, vamos a revisar acá, porque estamos revisando las noticias. Arica Classic, ¿no? Arica Classic, esta vez, sí, así es, salió campeón del torneo Arica Classic. Ah, no, el Koala, dice acá. Koala lograron. Arica Classic, sí. Así es. Buena, entretenido. Muy bueno. Sabes que estuvo muy bueno, muy entretenido. Torneo Classic. Muy torneo. Sí, ya estamos en edad, ¿cierto? No estamos hablando de eso, Cote. Pero sí, hay harto torneo Classic que se está desarrollando paralelo, incluso en el norte, en el sur. De hecho, la semana pasada fue Arica, esta semana de Iquique. Exactamente. Así que. Exactamente. Y también hay equipos clásicos acá en Santiago que también participan en torneos constantemente. Sí, claro. Pasamos a Antofa, ¿no? Pasamos a Antofa, que Antapacay somos el nuevo triunfo y es el líder del clausura de Antofagasta. El 15 del rojo, que estamos viendo en las imágenes, es el exclusivo líder de la competencia, disputada ya las primeras tres fechas con un contundente e inapelable 74-14 a Cuervos. A los Cuervos. Así es. Están en baja los Cuervos. Sí. Hace rato que están ahí cosechando harta derrota. Saludos a todos los amigos de Cuervos. Exactamente. Yanta Bagay que va para arriba, pero wow. Sí. De hecho, con este resultado inapelable, quedó primero con 13 puntos. All Lions le sigue con 6. Imagínate la diferencia que hay. Y de ahí ya ahí viene la pelea. El segundo, el tercero y el cuarto, que son All Lions con 6, Aruba con 5 y Cuyote de la Universidad Católica del Norte con 5 puntos. Y desgraciadamente Cuervo, que como tú bien decías, viene en bajada, está con 0 puntos. Pero son instituciones grandes que suben en cualquier momento. Son años. Sí, pasan gente que juega rugby allá. Pasan por baches generalmente estos grandes equipos, pero siempre se logran surgir.
Lo otro, en Aruba, el Aruba femenino, también en Antofagasta, se consagró campeón del torneo de apertura de Antofagasta. El Aruba femenino se quedó con el título del torneo de apertura de Antofagasta, luego de ser mejor después de estas cuatro fechas. Ya las vamos a revisar acá. Dame un segundito. Aquí está. Las campeonas, que estábamos hablando de Aruba, uh-huh, abrieron la jornada del sábado pasado con un sólido triunfo 61-0 a All Lions. 61-0, sí, cuático. Tras ello se decidió en la final de Garumas, donde consiguieron sendos triunfos por 19-10, que estuvo un poquito más peleado, y el 34-10 final. ¿Le ganaron a Garumas? A Garumas, 19-10 y 34-10 para consagrarse campeonas del torneo. Imaginarse, bueno, para los que saben del rugby del norte, Garumas es uno de los equipos más tradicionales de femeninos de Chile, que ha llegado a ser campeón nacional. Campeón nacional, sí, así es. Y que tuvo en su momento, y todavía tiene algunas seleccionadas, y tuvo varias seleccionadas en algún momento. Tiene jugadoras ya seleccionadas históricas, sí, de la nueva camada, así que es un club que constantemente está aportando para la selección chilena. Pero eso es bueno, que salga competencia, que es mucho sí, tampoco desarrollo y además que tampoco se centralice tanto, y todos sabemos ya desde hace muchos años que Antofagasta es un nicho de rugbyista súper potente. Sí. ¿Vamos a La Serena? No, primero vamos a hablar con Felipe Gili. Felipe Gili está en Iquique. En Iquique están jugando un campeonato que se juega, bueno, se juega mañana. Va a jugar su equipo al cual entrena, que es de acá de la Escuela Militar. Y va a jugar él. Así que ahí tenemos el contacto con Felipe. A ver, Felipe, si Gonzalo nos ayuda. Cuéntanos. Se atrasó Felipe, ahí está. ¿No se escucha? Sí. No estamos mutados. Estamos acá en el cuartel militar de Iquique, acá en Cabancha, donde se va a jugar el torneo 100 Águilas y se está jugando un encuentro juvenil acá. Gary, ¿nos puedes contar un poco más? Sí, bueno, Felipe, muchas gracias por la nota. Efectivamente, este es un torneo organizado por el Ejército, por la Escuela Militar y principalmente por Rodrigo Muñoz, que es uno de los encargados, gracias a la comandancia de don René Bonome, y otros actores más, que han, por tercera vez, han llevado a cabo este gran encuentro militar, en los cuales se van a ver en cancha equipos de tanto de la ciudad de Iquique como de Santiago y de regiones también. Antofagasta creo que es el otro. Asimismo y paralelamente se nos invitó a nosotros como asociación a participar dentro de este gran torneo y como pueden apreciar atrás a nuestra espalda en estos momentos están disputando un partido amistoso categoría juvenil varones los equipos de Diablos del Norte y Dragones Rugby Club, todos de acá de la ciudad de Iquique. El día de mañana continúan también las actividades y los partidos tanto de la Escuela Militar y así también tenemos un festival infantil, un encuentro de rugby femenino juvenil y terminando mediodía la actividad con un clásico entre Iquique y Antofagasta. Y después continuaríamos de lleno. Bueno, ahí está el contacto con el presidente de la asociación de rugby, Gabriel, que nos cuentan ahí que están haciendo harto rugby este fin de semana ya y como te decía, van a jugar allá los milicos. Sí, no, buen equipo y el entrenador, vamos a ver cómo le va. Cómo se comporta ahí mi compadre Gili. Así que sigamos entonces, Pocote. Ya, ahora sí nos vamos a La Serena. Este domingo, horario por ratificar, yo creo que parece que va a ser más o menos el mediodía este partido, se va a disputar el tercer lugar del torneo de La Serena donde va a jugar Seminarios contra Carneros. Y el sábado, 3 de agosto, en la próxima semana, va a ser la final de adulto a las 14 horas, donde se va a enfrentar San Bartolomé, gran equipo, contra los Perros. Oye, de La Serena. Extraño escuchar que no esté Seminario dentro del primer puesto. Exactamente, sí, bien, bien raro que la final clásica, que es Seminario Bartolo, no se enfrenten. Bueno, también tenemos que decir que Seminario está jugando el torneo de Arusa. Así es, porque el sábado 27, es decir, mañana a las 15:30
Seminario se va a enfrentar a Halcones por la fecha arusa. Seminario de La Serena contra Halcones de Calle Larga. Exactamente. Gran equipo también, Halcones de Calle Larga. Sí, un desarrollo tremendo lo que ha hecho. Sí, me ha tocado enfrentarlo. Son un equipo bastante potente, sí, bastante fuerte. Son bien fuertes y son bien. Tienen harta velocidad también. Son bien jóvenes también algunos muchachos de ahí. Exactamente. Sigamos con el centro. Nos vamos al centro, donde vamos a estar en Valparaíso. El duelo de punteros, Allianz, donde venció a Costa del Sol y se quedó como único líder del Clausura de Valparaíso. El pasado fin de semana se vivió la tercera fecha del campeonato de clausura de la ARRV 2019, donde dos partidos, que fueron animados la jornada de los días sábado y domingo, dado que el encuentro entre Del Valle y Toros de Quillotavé se reprogramó para la fecha recuperativa. Esto empezó a las 11 de la mañana en el Deportivo El Bosque de Limache, donde Vía Alemana, VARC, recibió a la Universidad de Valparaíso, y los de Vía Alemana, mostrando un plantel mucho más afiatado que un gran equipo y maduro en su juego, se llevaron la abultada victoria ante un cuadro universitario que no logró articular su juego. Al final el resultado fue un inapelable 52-17. Wow. Sí, terrible para los pobres universitarios de Valparaíso. Es un equipo nuevo, tenemos que decirlo. Sí, un equipo nuevo, así que, pero. Y bastante pujante, porque han subido bastante desde que comenzaron. No tienen más de 4 años, de entre 3 o 4 años. Sí, y han subido bastante, así que yo les mando todas las vibras positivas ahí a universitarios. Así que con estos resultados, la tabla general quedó liderado por Allianz con 11 puntos, escoltado por Bark con 8, y más abajo, la tercera posición, aparece Costa del Sol con 5 puntos. O sea, Costa del Sol estaba de puntero y quedó tercero ahora. Quedó tercero, wow, ahora. Sí, con este. Y desgraciadamente Del Valle, que estábamos hablando recién, quedó con 0 puntos, Universitario también, y Toros B también, wow, con 0 puntitos. También hay que decir que Toros, el equipo A, está jugando en primera A también. Sí, así que el plantel, de repente estos planteles, cuando tratan de jugar dos campeonatos a la vez, se ven un poco mermados. Es que yo creo que es equipo A y equipo B. Equipo B, sí, claramente. Sí, o sea, claramente, porque Toros, el equipo A de Toros, es un equipo muy fuerte, muy fuerte. Sí, exactamente. Sí. Y también hay noticias femeninas. Así es, compadre, porque Viña se quedó con la segunda fecha del Zonal Centro Femenino. Nada que hacer con Viña. No, Viña, espectacular el equipo. Yo he tenido la oportunidad de verla jugar en los nacionales, en los clubes. La vimos también a propósito del Rugby 5. La vimos en un gran equipo, la chica. Así que ellas siguen demostrando que son las grandes candidatas en el clasificatorio de la zona centro, porque el sábado pasado se desarrolló la segunda fecha del Torneo Nacional Femenino Zona Centro, donde que fue en el Estadio Ítalo Composto de Villa Alemana. Ya, Viña se coronaron como las nuevas ganadoras, repitiendo así el triunfo conseguido en la primera jornada del 4 de mayo pasado en el Old Grangonian Club. Las viñamarinas empezaron con el paso triunfal ante Vía Alemana, alcanzando, mira, 31-0 y 38-0. Ganaron las viñamarinas a Country y a Mano respectivamente, todo esto por el grupo A. Ya en la final A Country y a Mano le ganaron. Imagínate, a Country le ganaron 31-0 y a Mano le ganaron 38-0, que son dos conjuntos súper fuertes. Sí, acá en Santiago son fuertes. Muy fuertes. Ya en la final, las chicas de Viña mantuvieron su gol en cero, imagínate, derrotando con claridad 29-0 a las locales, que Viña Alemana, que también es otro equipo muy fuerte femenino, con la consecución de la segunda fecha del torneo Zona Centro Femenino. Y vamos a ver la tabla de posiciones. Con este resultado, Viña quedó con 20 puntos. Bark quedó con 18, imagínate, pasaron a la punta. Old Navy 16, Country 14, Mano 12 y el tercer tiempo mix con 10 puntos. Clasifican dos equipos para el Nacional, ¿no? Así es, dos equipos para el Nacional, así que estarían clasificando Viña y Vía Alemana. ¿Y por qué está Chuncha? Me pregunto yo. No sé, pues podríamos preguntarle a las chiquillas qué pasa con ella. Si alguna de las chicas de Chuncha está escuchando, dígame qué pasa con las Chuncha. ¿Qué pasa con las Chunchas? ¿Qué pasa con las Chunchas? Que no están participando de este torneo. Que es Zonal, se supone que es Zonal de Centro, ¿no? De Centro, sí, así es. Deberían estar participando las chiquillas. Así que, por favor, si ahí nos ven en los comentarios, cuéntenos por qué no están participando en este torneo.
Ya, vamos a seguir en el centro. Sigamos en el centro y aquí hagamos la más cortita. Sí, vamos a ver. Mira, son muchos partidos, así que vamos a ver los resultados más importantes. O sea, más que nada los más abultados y los más significativos. Vamos a revisar que All Boys le ganó al Jones un inapelable 38-3. Imagínate, All Jones con un solo penal a favor. Y vamos a revisar también, Católica le ganó a Troncos 23-8. Importante eso. Muy bueno, muy bueno. Y All Max, que le ganó 15-6 al Country. Ya, perfecto. ¿Y cómo ahí la tabla cómo queda? Mira, la tabla, vamos a revisar la tablita. Acá el central del top 8 que va con Cops con 29 puntos, Católica con 28, All Max 23 y All Boys 18. Imagínate. Pero All Boys está con una fecha menos. Está con una fecha menos, y lo más probable es que sumen. Sí. Pero de todas maneras, no va a pasar, no va a llegar al primer lugar, como todos esperaban que ellos estuvieran siempre en el top de la tabla. Pero después son semis, así que primero, cuarto, segundo, tercero, ¿no? ¿Tú crees que se están guardando para...? Yo creo para que sí, semis, o sea, yo creo que All Boys va a quedar ahí segundo y va a ser lo mismo. Está repetido en tantos años. No, pero bien por Católica y bien por All Max, que están ahí peleando también, los equipos que están siempre arriba. Sí, siempre arriba. Es muy importante esto. Vamos a revisar también las otras tablas. Dame un segundito para... En la primera veo, ¿no? Así es. Cuéntale, revísalo tú que lo tenés más a mano. Ah, no, esta es primera. En primera división, los resultados. A ver, uno muy apretado estuvo entre Alumni y All Georgians, que ganó Alumni 23-22. Un abultado resultado también es de Stade Francés sobre All Newlanders, que fue 62-12, los chicos del wow. Newland. Y esto también lo hable, lo que está haciendo Rucamanque, 41-0 le ganó a All Docks de local. Y bueno, el Viña, que también viene en bajada hace rato, perdió 56-5 con su clásico rival Sporting. Oye, vi el de partido Rucamán, que vi un video que subieron a las redes sociales, el barrial, sí, la tormenta, la lluvia, el barro, no se extinguían las camisetas, quién era quién. No, pero buen resultado. Bueno, estaban en su elemento cuando estaban allá jugando en el Sure. ¿Cómo está la tabla de posiciones? Vamos a revisarla. Stad está primero. Stad primero, Sporting con 31 le sigue de cerquita. Alumni con 30. Yo creo que esos son los tres que están más despegados. De ahí viene All Georgians con 25 y Rucamanque con 23. Espero y me gustaría que Rucamanque siguiera. Se metiera en la pelea por los primeros lugares. Sí, ahí tiene todavía la guía. Hay partidos todavía para llegar a esto. Así que ahí esperando que ojalá tengamos a alguien de afuera de Santiago ahí participando. Y Viña está último con un puntito. Sí, desgraciadamente Viña no ha tenido, bueno, el último año ya viene como medio de capa caída. Esperemos que Viña logre reportar. Son los típicos baches que hablamos recién. Sí, los típicos baches, porque Viña siempre ha sido un conjunto fuerte que ha aportado con grandes jugadores para pa la selección. Sí. Entonces no es meritorio que esté en esos lugares. Vamos a revisar los otros resultados también. De primera A, ¿no? De primera A. ¿Cuál es el más importante acá? Mira, Dobbs, que le ganó de visita a Santa María, ¿ya? 50-20. Wow. 50-20 fue a pegarle el mazazo a la visita. El otro importante y contundente fue el de Trapiales, el 44-7 Halcones, que lo jugaron en el Estadio Municipal de La Pintana. Wow, también. Sí, y Trapiales siempre, todos sabemos que se hace muy fuerte de local. Trapiales siempre ha sido fuerte de local. Y el otro que estuvo cerquita, a punto gaucho de darlo vuelta a Universidad de Chile, que fue un 30-27 en el Estadio Nacional. Eso era un partido que estaba bastante bullado, que se por las redes sociales. Sí, se decían hartas cosas. Sí. De hecho, hasta un saludo de Macri que le llegó a Gaucho, y nosotros la semana pasada estábamos diciendo, porque los mismos argentinos decían, perdieron, porque le mandó el saludo a Macri. Es como, sí, como lo que dicen. Como la Yeta al presidente. Claro, una cosa así. Yolanglones, que le ganó 36-25 a All Navy. En el Club Deportivo Alumni. La tabla, vamos a la tabla al tiro. Vamos a revisar que Lagartos está primero con 40. En el grupo B, perdón, sí, en el grupo A, ahora sí. Grupo A.
All Gaps con 28, cerquita y cerquita a los tres que primero, All Gaps, Seminario y Trapiales, 28, 27, 26 respectivamente, y de ahí la tabla se salta a Orgelje con 20, y ahí vienen los dos con 16, que son Lions, Gauchos, y finalmente Halcones con 13, y desgraciadamente Universidad de Chile con 11. Saludos a todos los amigos de todos los clubes que estamos revisando. ¿Y en el grupo B? En el grupo B, vamos a ver que el conjunto de Lagartos va pero viento en popa, con 40 puntos. All Anglonian lo sigue con 31 y Dobbs con 30. Y de ahí se salta la tabla hasta Old Navy con 19, Maccabi 16, Húsares 13, Toro de Quillota 13 y desgraciadamente Santa María solo con 5 puntos. Aquí veo que son 8 partidos jugados, eso significa ya terminó la fase regular. Terminó la fase regular, así que está el segundo, no, está nada, segundo, porque no, vuelta, sí, son sí, partidos bien, de ida y vuelta. 8 partidos. Así que falta bastante. Lagartos, todavía. Pero encumbrado, sí, canasta limpia, 51 trae a favor, está muy, sí, muy 8, bien Lagartos. 8 jugados, 8 ganados y por el otro lado Santa María que lleva solo un triunfo, por eso tiene esos 5 puntos. No hubo fecha en la primera vez, así que solo vamos a ver ahí cómo está la tabla en los sí, primeros puestos. En la primera vez hubo fecha libre, así que los partidos, vamos a ver la tabla de posiciones, donde en el... aquí está, dame un segundito, acá. Rugby Club Francés con 34 puntos, lo sigue All Green, un buen conjunto con 25, Santo Tomás con 22 y RC de Rancagua con 20. Y ahí en los últimos lugares tenemos a UTEM con 12 y San Bernardo que subió de desarrollo a este torneo de primera B con 11 puntos. Ah, no, perdón, está más abajo, está Old School con 0 y Colina con menos 5. Menos 5. O sea, eso es con un castigo. Sí, sí, fue un castigo porque parece que no se presentaron a uno de los partidos y los sancionaron. Los sancionaron. Y vamos con el desarrollo, que ese torneo sí que está entretenido, está súper apretadito. Está súper entretenido. Hay conjuntos que se nota la grandeza, como por ejemplo Arica, que le ganó 92-8 a Manu Tara. Wow. Ya, y All Grace, que le ganó a Trapiales 43-27. El de Chunchos con Gauchos, que no se jugó en el desarrollo. Independiente, que le ganó Lautaro 26-15. Ahí hubo un gesto muy, muy lindo en ese partido que entró un jugador que estaba retirado prácticamente y lo metieron y sí, fue el jugador del partido. Sí, buenísimo. Muy, muy lindo. Ah, muy sí, vi algo de la foto, sí. Sí, así es. Y All Brats, que le ganó de visita a Lion 57-0. Lion B. Lion B, exactamente. Y la tabla de posiciones queda primero Trapiares con 23, Mano en el grupo A. En Mano, el grupo A, exactamente. 21. Y con All Grace, que tiene 21 también. Y en el grupo B estaría primero Aligüen. Y segundo, Arica, exactamente. Vamos al Sure. Viene el Sure, no hay fecha en el Sur. La Luz está suspendido. También lo de todavía no comienza el torneo del Maule. Pero sí tenemos un video que nos mandó nuestro querido compañero Carlitos Lorca. Vamos a revisar este torneo, séptima versión del Seven de las Nieves, que va a realizarse este fin de semana. Nuestros equipos de tackle alto y de rugby Chile ya están allá para llevarle la transmisión. Hay una sorpresa por ahí también del Seven de la Nieve, ¿sí? que parece que el partido de la final se va a transmitir. No me digas. Así es. Para por que streaming. Estén todos atentos. Por streaming van a transmitir. Pero no es lo mismo si no estamos los dos. ¿Po? No. Si no están los relatos y los comentarios, no es lo mismo. No, es otra cosa. Ahí ya es otro costo también. Sí, vamos a ver, Carlitos, por favor, en Coyhai, que. A ver, veamos qué nos dice el Carlos. Está con un invitado. Hola, ¿qué tal? Jaime, Code, un gusto de saludarlo. Estamos desde Coyhaique, estamos cubriendo la séptima versión del Seven de las Nieves, el que se va a desarrollar el día de mañana en la zona de Cerro Castillo. Y estamos con Bernardo San Martín, presidente del club Quilequén, el club local, el club anfitrión de este evento. Séptima versión ya del torneo, Bernardo, me comentabas en la previa que ha sido un trabajo importante el desarrollar, son varios equipos los que van a estar por acá. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Así es, bienvenido nuevamente a Rugby Chile, a Coyhaique. La verdad que sí, es la séptima versión, ha sido un trabajo arduo. Tenemos, afortunadamente, este año hemos tenido bastantes colaboradores como Cernatur, la Municipalidad de Ibañez y la Municipalidad de Coyhaique. Entonces estamos bien afianzados, queremos mantener
esta unión con estas instituciones, y ya, como te digo, partimos hoy día con las delegaciones que van saliendo a las 4 de la tarde desde Balmaceda, que vienen llegando de Argentina y en el avión, en buses hasta Puerto Ibáñez. Ahí se van a alojar y mañana a las 7:30 de la mañana partimos ya rumbo a Portezuelo, que es una locación dentro del Parque Nacional Cerro Castillo, que está a 1.110 metros de altura. Así que ya desde ayer estuvo trabajando una máquina para abrir el camino, para emparejar el terreno, tener estacionamiento y todo el lugar para la cancha. Oye, nos comentabas también que, bueno, son los equipos argentinos los que van a estar presentes. En verdad, hay equipos también que vienen con gente de Santiago, de La Serena, de Viña del Mar, como Fernet 7, ¿verdad? Que es bueno, el equipo invitado. ¿Cuáles son las expectativas del día de mañana a nivel del juego? Nosotros sabemos que es muy entretenido, pero con ustedes como organización. Bueno, la verdad que como juego, como competencia, nosotros tenemos la expectativa, bueno, son 98 jugadores que vienen, así que tenemos la expectativa de que todo funcione, que toda la infraestructura que se está instalando hoy día y se instala mañana temprano funcione de la mejor manera para poder atender a todos los jugadores, que no hayan lesionado y que y el público en general que está invitado al Seven vaya, asista, porque parte a eso de las 10 de la mañana es la inauguración y hasta las 4 de la tarde ahí desarmamos todo el campamento y nos regresamos a Coyhaique para el tercer tiempo. Perfecto. ¿Es un trabajo mancomunado el que se está desarrollando en esta versión? Municipalidad de Coyhaique, Municipalidad de Puerto Ibáñez, ¿verdad? Cernatur, las instituciones que apoyan, sí, el turismo en la región. Cada año va tomando mayor peso de alguna manera el torneo. ¿Cómo lo van viendo también respaldado en la zona ustedes? La verdad que ha sido efectivamente un trabajo mancomunado. También tenemos que agregar al gobierno regional que ha puesto un poco de apoyo. Y la verdad que sentimos más respaldo. La verdad que entre todas las instituciones queremos ver que se rompa la estacionalidad que tiene Coyhaique, que sí se pueden hacer cosas en invierno, que sí puede venir turismo. Así que esa es la invitación, a que se pueden hacer cosas como se hace en el fraile con el club de esquí. También podemos hacer cosas en el rugby con este Seven. Excelente, muchas gracias Bernardo por la invitación. A nosotros es un gusto estar acá. Vamos a hacer un poco de frío, pero nos vamos a entretener bastante el día de mañana. Y nosotros los dejamos invitados, Jaime, Cote, para en la semana tener todas las imágenes del torneo, las acciones. Vamos a estar grabando el partido de la final, también lo vamos a tener público durante la semana. Así que vamos a tener hartas novedades con la cobertura del torneo. Así que un saludo, amigo, y adelante allá en los estudios. Muchas gracias, Carlitos, por el grande Carlitos. Sí. Se le ve contento. Sí, oye, hay hartas cosas que rescatar del tema este de jugar en la nieve. Conversaba con los que ya han jugado allá, que la cancha va bajando, o sea, aplastando, y al final que hay con paredes de nieve. Y me contaban también que conversaba con algunos jugadores que han participado en los años anteriores, que al final termináis jugando prácticamente en hielo y que termináis muy cortado, porque el hielo prácticamente es un cuchillo y es bastante duro jugar en ese torneo. También me contaron que hubo un año que jugaron con 17 grados bajo cero. Imagínate cómo era eso en Coyhaique. Oye, un whiskycito afuera, pues tiene que caer para el esperando. Por supuesto. Me pidieron salud al equipo de Rugby Chile, sobre todo a Nani y a Loti que nos están viendo. Son los fotógrafos de Rugby Chile, autodenominados los soldados del amor de Coyhaique. Soldados del amor. Ese mismo, los soldados del amor. Uno que no, grande. Saludo a Nani y a Loti, grandes amigos y grandes compañeros también en Rugby Chile. Sí, bueno, este torneo, como decían ahí, está auspiciado, está apoyado por el GORE y por el Servicio Nacional de Turismo, por Cernatur, y cada vez está creciendo más. Hay muchos equipos de Argentina que participan de este torneo, y es un ejemplo. Antes hacía más rugby nieve. Nosotros hemos tenido la idea de volver a revivir eso. Bueno, lo vamos a hablar cuando hablemos del rugby 5. Así que iniciativa y llama la atención. Van equipos que se repiten los años, debe ser
Buenísimo, debe ser entretenidísimo. Sí, es muy entretenido, dicen que es muy entretenido jugar en la nieve, que es una experiencia totalmente nueva. Además que, como tú bien decías, están auspiciados por el Cernatur. En este, como contaba ahí el presidente del club, ahora tienen dos municipalidades que están patrocinando este torneo. Fantástico. Antes era solo Coyhaique y ahora es Coyhaique y Puerto Ibáñez que están patrocinando este torneo. Así que va creciendo de forma exponencial este torneo. Ayer estaba hablando con mi primo, con el Seba aquí, y hablábamos y con el Miguel que fue a participar, con el Miguel Peña y Lillo, y hablaban de hacer como la gira completa de los torneos como importantes, haber jugado Arica, haber jugado el Rugby 5, haber jugado en Isla de Pascua, haber jugado el Zen de Viña, el jugar en la nieve, en Coyhaique, es como... Quieren convertirse como en el Roger Federer de claro. que sean campeones en distintas superficies. No más allá de campeones, sino que participar solamente, sino claro. no siempre van a poder campeonar, en el Zen de Viña es re complicado, pero ahí están como compitiendo entre Miguel y Sebastián, que había... Claro, o sea, Sebastián había estado en Arica, había estado en la nieve ya, y también en Isla de Pascua. Y lo que le ganó fue que había estado en el CEN de ella. Cero. Esa es la diferencia, claro. La diferencia, claro. Ahí está la diferencia. Bueno, y ya terminando con el recorrido por Chile, hoy día ha empezado el rugby en los Panamericanos, debutaron los Cóndores, jugaron con Brasil a eso de las 12:30 de la tarde, un partido apretado. Empataron a 14. Sí, mal resultado para la selección chilena porque por sus aspiraciones para clasificar a la siguiente ronda. Fue un partido, como tú bien decías, bastante apretado. Chile tuvo la pelota constantemente. Fue como una revancha de las clasificaciones a los Juegos Olímpicos. Sí, pero desgraciadamente quedó en un empate, así que Chile va a tener que obligadamente ganarle a Estados Unidos. De Taipei, sí. Que el próximo partido y también ganarle a Guyana, ojalá por la mayor cantidad de puntos posibles para poder clasificar. De hecho Estados Unidos barrió con Guyana, fue 55-0, si no me equivoco. Sí. Y bueno, Chile mañana juega con Estados Unidos a las 13:15. Bueno, ojalá ganar, como decía la semana pasada el presidente de la federación. Ellos siempre están con la mentalidad de ganar todo. Así que Estados Unidos es un equipo difícil, pero hay que ponerle toda la ficha y apoyar a Chile mañana. Lo están transmitiendo por Chilevisión. Chilevisión está transmitiendo, sí, está transmitiéndole el torneo panamericano, todos los deportes. Yo creo que le va a dar fuerte también al rugby porque atrae gente el rugby, se ven. Y ahí, bueno, acá nos están preguntando, el link para verlo está en Chilevisión. Ustedes se meten a Chilevisión, sí, están todo el rato transmitiendo todos los eventos. Así que ahí podemos apoyar a Chile ahí en vivo. Argentina también ganó hoy día, Canadá se dieron los triunfos que tenían que darse, el único empate que hubo fue el de Chile con Brasil, por eso este grupo, el segundo, primer y segundo lugar, se va a definir ya en los últimos partidos. La diferencia que hay entre Chile y Guyana y Brasil-Guyana, yo creo que va a marcar quién va a clasificar a la semifinal. Sí. Se repitieron las formaciones, jugaron con Rips, jugaron con los pesaditos de los Lucas y los ¿cómo se llama? Los hermanos de Lucas. Bueno, se me olvidó, los dos pesaditos brasileños que como nosotros transmitimos el CEN, calentaban el juego constantemente y Chile se metió en ese partido, se metió en el juego de ellos y le siguió el juego y se salió completamente del partido. Fue un partido mucho más de cabeza que el que se vivió el día de hoy. Sí, además que el frío ese día estaba, pero ¿qué quieres que te diga? Oye, por otro lado, también está jugando el Rugby Championship, vimos el partido entre los All Blacks y los Pumas la semana pasada. Un tremendo partido, genial el juego de los Pumas, estuvieron ahí al lado. Véalo, porque fue un partido muy entretenido donde los All Blacks ganaron por 4 puntitos, 20-16. Fue el partido, los Pumas lo tuvieron en la última jugada, de hecho estuvieron a punto de marcar el try y con eso habrían pasado arriba y habrían ganado el partido. Sí, de hecho va a estar apretado este championship, recordemos que es solamente una fecha, no hay ida y vuelta, exactamente. Entonces, por el mundial, exactamente. Y los All Blacks, hay que tener ojo, porque Australia ganó 35-17 a los Springboks, sí, perdón, al revés, los Springboks ganaron 35-17 a Australia. Y Argentina le toca jugar con Australia ahora y esperan ganar
El partido de los All Blacks contra los Springboks va a estar muy apretado. Así muy que apretado. Ya los Pumas quedaron con un punto bonus por la diferencia de try. Y bueno, los All Blacks no sacaron el bonus, solamente los sudafricanos. Así que ahí está peleado. Este Rugby Championship va a estar buenísimo. Oye, me estaban aclarando acá lo que había pasado con Chunchas, que por qué tú te preguntabas uh-huh. por qué las Chunchas no están jugando el torneo. Es porque en el TNA de Arica, desgraciadamente hubo 5 lesionadas en ese equipo. 5 lesionadas por lo que fue mermado el equipo completamente, y más encima eran titulares, por eso no están participando en el torneo central. Sí, bueno, hay tirón de oreja a Arusa, porque las chiquillas, estuve hablando con varias, dicen que no le han hecho el seguimiento a las lesiones a Arusa, que desgraciadamente no han tenido el apoyo médico que deberían tener, porque son prácticamente las representantes de Santiago. De Santiago. Y 5 lesionadas de un puro equipo. Es complicado, merma el tiro. Es muy complicado. Así que tirón de orejas para USA. Por favor, ahí pregúmense más de las chiquillas, porque son grandes jugadores también. Muy bien, entonces mira, ya terminamos con el rugby y pasamos de lleno a lo que nos convoca aquí con la señorita que nuestro está tema a mi central, lado. Nuestro tema central, estos 10 años del gran torneo Rugby 5, el torneo, esto no es antojadizo, el torneo más grande del mundo de playa, donde participan más de 1,000 jugadores en total. Hay un torneo que le trata de hacer la competencia que en España, pero no llega a la magnitud tanto de fecha, de equipos y de jugadores como el torneo de Rugby 5. Sí, pues es un torneo que ya lleva 10 años, no es menos. Bueno, ahí están algunas imágenes del Rugby 5, ese fue el primer Rugby 5 que se hizo. Algo de historia. Cuéntanos algo de historia del Rugby 5, de cuándo empezó esto, cuántos años llevamos. Bueno, yo llegué el 2012, o sea, bueno, participé como de compañera nomás para el 2011. Viajé, estuve en la final de Viña. ¿Y en La Serena? Y en La Serena. Sí. Ahí estuve, fue la primera vez que ahí conociendo un poco de qué se trataba el Rugby 5. Y ya trabajando fuertemente desde el 2012. Sí, el 2012 ya fue como un salto. Recordemos que el 2010 fue hippie. Yo no estuve en el 2010. Bueno, pero el 2011, ¿verdad? El 2011 fue hippie, o sea, fue como súper sobre la marcha, el 2011. El 2012 ya hicimos algo más establecido, tuvimos el apoyo de marcas grandes, ¿no? Claro. Ese año estuvimos con Groupon. Yankee, llegó Yankee, güey. Sí, claro. Y nunca más se fue Yankee. Nunca más se fue. No, si nos abandonó un par una, de... Un año. Mira. ¿Un año? Un año nos abandonó. ¿Sí? Los traicionó. Sí. Sí. Ya. Por eso sí, hay harta... Bueno, yo también tengo que decirlo. Yo también formo parte del Rugby 5. Soy organizador también con Natalia. La foto. Sí. Sí, bueno, vamos a hablar. Vamos a revisar. Voy a ser el moderador acá porque tenemos dos muy metidos en el Rugby 5. Este parece álbum familiar en lo que estamos... Lo que estamos viendo, ¿no? Tú pensaste claro, lo mismo. Estamos en el 2015. 2015, sí. Vamos a revisar la foto y vamos. La foto está de corrido. Vayan contándome más o menos cómo partió. Parte tú, Jaime, cómo partieron estos los dos primeros años. Y Natalia nos va a contar cuando ya. Porque Natalia llegó allá a ponerse los pantalones y a organizar la cuestión así con todo. Sí, bueno, el Rugby 5 partió. La idea del Rugby 5 como disciplina partió el 2010. Con yo en ese tiempo estaba en otra empresa, estaba en Mano Deportiva, y organizamos el Rugby 5 2010 Viña, en la Playa del Deporte, estaba recién comenzando la Playa del Deporte. Conocimos el Rugby 5 porque se habían jugado los primeros bolivarianos. Ah, donde Chile perfecto. Participó y esa vez no sacó, creo que sacó el bronce. Al año siguiente sacó la plata. Y ahí te picó el bichito y dijiste. Sí, por supuesto, dije, oye, pero traigamos el Rugby 5. Si el 7 no es para jugarlo en playa, es para jugarlo en pasto. Juguemos lo que es más reducido, más entretenido. Se había hecho un intento antes, eso también vamos a comentarlo. Y ahí empezamos.
tomó fuerza. Recuerdo que en ese tiempo había hartos CEN, estaba el CEN de Algarrobo, el CEN de Conce, el de que ahora es Rugby 5, el de Pichilemu, Bahía Inglesa, Arica. Y estaba el circuito también de Rugby 7 de Pasto, además. Sí, claro, pero a lo que voy yo es que en ese tiempo uno de nuestros colegas de otro programa, que es 100% Rugby, el Feña, tenía una polera que decía Circuito de Rugby Playa. ¿Ya? Porque él cubría todo el torneo de rugby. Aquí estamos, hagamos uno en Viña. No, y después de eso, fue el otro año, el 2011. Dije, ya voy a juntar a todos los que conozco que hacen fecha y les voy a ofrecer que hagamos una fecha clasificatoria, hagamos una final grande y clasifiquemos equipos de cada una de las fechas. Y resultó la primera. Bueno, buenísimo. Claramente los primeros años no fueron tanto de equipos, fueron, no sé, habrán sido unos 10 equipos por menos, incluso por más que nada iban así como, oye, juntémonos en el verano. Es como era como así empezó. Yo, bueno, tengo varios amigos que han jugado. Yo también jugué rugby playa, harto como que nos juntábamos, como decir, oye, puta, que no nos hemos visto en todo el verano, ¿por qué no, sí, no lo ocupamos como excusa? Y al final terminó siendo un torneo bastante competitivo, como que ya los equipos vienen a competir y a ganarle el campeonato. Sí, o sea, la génesis del rugby 5 fue una idea de unir y darle posibilidades a equipos que no van a tener la posibilidad de estar en un torneo a nivel nacional, y que al final esto los motiva, y eso ha hecho también que se preparen y que, bueno, tú estuviste cubriendo la final de este año. Así es. Y el equipo de Quiltros de Ancud llegó a una semifinal que ellos ni siquiera se lo esperaban. El equipo campeón, que fue Fernet 5, tampoco se lo esperaba, que estaban otros monstruos como los de Armored o de Piero o los Toros de Antofagasta. Y así, eso es el rugby 5. Y en el femenino, la selección chilena ocupó ese torneo para como preparativo para las competencias que se venían para adelante para ella. O sea, tenemos a la selección. No, es que yo estaba más entretenida mirando las fotos porque. Cuéntanos cómo entraste al torneo, qué te pareció, tus impresiones. No, y eso, comentemos las fotos. Vamos a ver. Si entretenido también. Ya, pues como se ve ahí, entré por amor nomás, po. Mi amor, necesito ayuda. Me salen corazones. Bueno, yo trabajaba en forma dependiente. Y claro, pues fue un poco por ayudar. Un poco de ayuda, manejaba un poco contacto, empezamos a llamar por teléfono y se fue generando este tema de meterme un poco más como relacionadora pública, ir a conversar con las empresas, tema que cuesta mucho que apoyen el evento en sí, o cualquier evento, no solamente el Rugby 5, que es una plataforma muy importante para mostrarse como empresa. Oye, ¿y le ha costado todos los años? ¿Le ha costado con los todos oficiadores? Los años, sí, lo que pasa es que también o hay cada vez menos. No, igual, siempre lo mismo. Es que siempre pasa que hay malas decisiones, ¿cachai? Entonces se acerca gente que nos dice, no, nos vamos a hacer millonarios con esto. Y nosotros, claro, como es tanta la pega, tratamos de dejar como un poco de lado el tema auspicio, como lleva esta persona, listo, ya que ella lo vea. Y claro, cuando llega el momento de instalarnos con el Rugby 5 en sí, ya no hay nada. Entonces cuesta mucho. De hecho, eso pasó algo muy significativo el 2014. 2014. A ver, cuéntame. La Natalia ahí puede contarnos qué. Es que no me quiero equivocar. No, lo que pasó con el. Ya sé lo que pasó. Sí, hubo con un personaje que le ofreció. Ay, un gran personaje. Sí. Un tremendo personaje. Sí. Un gordito morenito, sí, que. Sí, es que no. No lo nombremos, pero cuéntanos qué pasó. No, por supuesto que no lo voy a nombrar porque yo le quiero dar porque, más importancia. Porque contémosle a los que nos están escuchando y nos están viendo, porque que esto ha sido de dulce y de agrado. Sí, han tenido años buenos, años malos. Cuéntanos, por favor, qué pasó el 2014. Mira, claro, como Jaime es súper apasionado por el rugby, llega un personaje X y le ofrece algo y él feliz con el rugby. O sea, él brilla con esto. Entonces yo, Jaime, no, más cuidado, ojo, y este personaje nos ofreció dos marcas muy importantes. Yeah. Se hizo la publicidad, creo que fue para la primera fiesta de la Viña. Sí. Ah, y ustedes hicieron lo estático, sí, no, metieron la mano. Camisetas. No, eran como 300 camisetas. Y sí, para dos fechas. Para dos fechas, claro. Y importante, acá en el pecho y...
porque esta persona me dijo, sí, ya firmamos, pagaré, vamos, tengo camioneta, tengo cancha, vamos. Necesito plata, no me dijo. No, y era lo más entretenido que, claro, así como, oye, pero ¿sabes que tengo que ir a cerrar el negocio? Entonces necesito 20 lucas porque tengo que ir a buscar la camioneta, que sacar, que los papeles notariales, que... ¿Cachai? Y fue sacándonos plata así, no solamente a nosotros, a otra persona más. Y finalmente, un día Jaime, por redes sociales, se comunica con una de estas empresas y le dice, oye, ¿qué pasa con el auspicio? Y chan. Nunca hubo nada, nunca hubo conversaciones con ninguna de las dos empresas. Nosotros con la inversión ya hecha. Y nada, pues quedamos, llegamos a un Rugby 5 sin hidratación. ¿Y sin alimentación? No, esa vez teníamos alimentación, era lo único que nos salvó. Lo único que le salvó. Pero imagínate. Era una cancha pelada. Sí. Con cinta de plástico demarcando la cancha. O sea, nos salvó ahí el panda, nos ayudó, fue a comprar la cinta roja para marcar peligro. peligro. No había nada, era una pichanga así, pero muy... Fue una involución, porque nosotros habíamos evolucionado bastante del 2012 al 2014, 2015, no me acuerdo. Y claro, el sueño de nosotros siempre fue que queríamos tener la cancha inflable. Este tipo nos ofreció la cancha el día de la primera fecha. Llegamos y no había nada, no llegó la cancha, nos quedamos ahí. Con suerte teníamos. Oye, ¿tú conoces a este personaje, ¿verdad? Sí, hecho fue entrenador mío, imagínate. Wow. Ya, mira, súper chistoso, porque yo le digo, oye, ¿sabes que eres un chanta? Yo en ese tiempo era mucho más flaquita. ¿Sabes lo que hizo? Más flaquita. ¿Sabes lo que hizo? Me fue a acusar con Jaime. O sea, no fue capaz de enfrentarme y decirme, oye, pucha, ¿sabes por qué me estás...? No, me fue a acusar. ¿Qué le podía hacer yo a una persona de este volumen? Sí. De 500 kilos. De 500 kilos, claro. De pesar como tres veces tuve, más o menos. Bueno, imagino. Pero bueno, son cosas que pasan. Bueno, que y de todos aprendimos. No aprendimos. No, pero, ¿aprendieron de esto? ¿Saben qué? Eso sí es bueno que reconozcan la gente, ahora que estamos en una plataforma donde nos escucha bastante gente, reconozcan a estas personas que hacen este tipo de cosas, que matan el rugby, y que no lo acepten más, que les corten la tetita. Porque en verdad ellos van de un lado a otro haciendo estas cosas y al final nadie los para. Bueno, no hablemos más de este tipo. Bueno, ya. Pasaron. Oye, más personas. Tú hablaste de la cancha, Natalia. ¿Cuándo fue el cambio de la cinta de marcaje del peligro a esta hermosa cancha que tienen ahora, que es la inflable? ¿En qué año hicieron el cambio? Ay, estamos en el 2018. ¿Seguro? No, para el 2018. 2018, enero del 2018, debutó la cancha. La imagen, hermosa cancha, espectacular, me encanta. Es terrible. Sí, no, me imagino, porque debe pesar. Como 500 kilos. El viento. El viento la levantó el año pasado, o sea, este año, sí. Para la final. Para el final fue, ¿cierto? Y, bueno, cuando debutamos, el Rugby 5 fue en Ritoque. Ritoque, no había playa. Ese fue. Sí, ¿no? Sí, en Ritoque. ¿Sí? En Ritoque la hicimos debutar y entró el mar a la playa. Entró el mar, claro. Los chicos estaban jugando con el mar en la mitad de la cancha, ¿no? Así. Ah, y entraba la ola y jugaba la mitad de la cancha. Claro, claro. Pero sabes que es maravillosa. Sí, esa foto es de. Es que llama mucho la atención tener una cuestión así en la playa. Todo el mundo se va a acercar a ver esta mole inflable. No, de verdad, felicitaciones por esa cancha. Sí, fue un trabajo conseguir esa cancha. Fue un sueño de nosotros también conseguirla. También tiene por ahí sus cosas medias turbias como la anterior. También nos pasó algo ahí. Pero bueno, nosotros siempre dando la pelea. Bueno, Jaime, que es como el apasionado por el rugby. Deben saber, yo no juego rugby, entiendo muy poco de rugby. Entonces es como un poco chistoso cuando trabajo en esto prácticamente. Pero me gusta y lo admiro porque encuentro que un deporte, sobre todo las chicas, un deporte muy agresivo y yo no puedo. O sea, yo miro y cierro el ojo. Oye, estábamos viendo en las fotos también, y a propósito de lo que tú estabas contando, las chicas. ¿Mm? ¿En qué año se empezó a incorporar equipos femeninos en el FIBE? En el 2017. Llevamos 3 años ya. ¿Y cuántos equipos participaron este año? Porque hubo bastante. Sí, fueron hartos. Este año sí fue más masivo. Es que varía, depende de la zona. En Iquique fueron 5 equipos. O sea, no pasa de eso. En Viña es un poquito más porque está más cerca del centro. Sí, como 8. Como 8 equipos. 8 equipos, sí. Y la final que fue de 12, ¿no? 12 sí. En la final. En Valdivia también hubo. ¿Cuántos equipos? ¿Como 4? No, eran 5 también, creo. Sí.
Y en todas las fechas ahora hay rugby femenino. Hay rugby femenino, ahora, sí. Antes era solamente. Oye, maravilloso. Me encanta esa cuestión. Sí. Lo otro, ¿cómo lograste que incorporara a la selección chilena? ¿Cómo lo hiciste este año? ¿Cómo lo hicieron? Porque fue un gran acierto. Mira, yo estaba en conversaciones con la Sole Galleguillo por otros temas y me llama por teléfono un día, oye, queremos participar del Rugby 5. Mira, íbamos en el auto, creo, así como haciendo cualquier otra cosa y yo así como, toma Jaime. Porque Jaime ve el tema de la organización de los equipos y juego lo ve él, porque obviamente yo no entiendo nada. Como yo veo la parte más administrativa, más logística. Perfecto. Entonces, claro, él conversó con ella y no sé, los permisos y algo así, no tendría que ver. No, claro, las chiquillas se estaban preparando para ir al bolivariano. Para el bolivariano, sí. Sí, y entonces la Sole me pidió la posibilidad de tener a las chicas para que fueran con mayor preparación y les sirvió muchísimo. De hecho, lo decía la semana pasada la Bueno, ellas salieron campeonas de este torneo. O sea, campeonas nominales, porque ellas no participaron. No participan, entonces era un poco injusto. Pero sí ganaron todos los partidos y ganaron la final. Sí, súper. No, muy buen equipo, muy buen equipo. Sí, no, fue buenísimo para ellas y fue buenísimo para nosotros, porque así también se motivaron las otras niñas. Y ahí había un tema, porque nosotros pensamos que tal vez las chiquillas se iban a sentir tocadas y nada, no, o sea, terminó súper bien. Yo creo que también ellas quisieron como medirse con un equipo fuerte. Yo creo que fue súper bueno para las demás chiquillas, sí. Y eso que mermaron con la selección, mermaron los equipos como el Viña, que el Viña era campeón dos años seguidos, y claro, tenían tres jugadoras, cuatro jugadoras del Viña, se fueron a la selección, tuvieron que jugar por la selección, no, optar entre club y no, pues no podían jugar por otro equipo. Y claro, la Maca la semana pasada decía eso, pues estábamos hablando de lo mismo. Y claro, ahí las chiquillas, bueno, salieron campeonas. Sirvió esto, eso a lo espontáneo que fue en la final cuando premiaron el Chile Lele, salió espontáneo. Los hombres y mujeres, o sea, fue una cosa súper linda que se dio en ese momento, como que uno en ese momento como organizador decís, chuta, ya, la pega se hizo y se hizo bien, ¿cachai? Sí. Ahora, claro, hay miles de críticas después, en el mismo momento que yo le digo, oye Jaime, pasa esto, pero ojalá que las cosas malas no se noten, porque nosotros de verdad lo hacemos, pero con cero ánimo de lucrar. Exacto, o sea, con cero presupuesto, solo la idea de que lo pasen bien. Por eso cuando de repente se ponen a pelear por tonteras, como que decís, pucha, qué lata, porque es una fiesta, la idea es ir a pasarlo bien. Es un campeonato súper entretenido, súper dinámico, y no sé, pues yo solamente les invito a que lo pasen bien y lo demás estorba. Lo otro, ¿se juega desde Arica hasta en el sur? Se ha jugado en todos lados. Hasta Ancud. Hemos llegado hasta Ancud. En todos los años, en estos 9 años, porque ahora cumplimos el 10, en estos 9 años hemos estado en Arica, Iquique, Antofagasta, Bahía Inglesa, La Serena, Coquimbo, Viña del Mar, Curicó, Chilemo, Talca, Curicó, Talca, Coronel, Valdivia, Ancud. Hemos estado en todo. Pucón. Sí, oye, vamos a seguir hablando del Rugby 5. Sí, vamos a hacer una pausa, se nos fue volando, está muy entretenida la conversación. Y vamos a seguir hablando del Rugby 5, porque tengo muchas preguntas, muchas cosas que preguntarte, Natalia. Ya. Y Jaime también, para que meta la cuchara aquí, el que le gusta meter la cuchara y opinar, porque entendido. Los dos han entendido en esto que es un gran torneo que es el Rugby 5. Vamos a comercial. No se vaya, volvemos al tiro. Vamos a comercial y volvemos. ¿Estás en busca de generar lucas extras? Tenemos a los mejores proveedores del país. Damos una cordial bienvenida a Mundo Calzado, la mejor variedad en productos de la más alta calidad y con precios especiales para emprender por internet, compañeros de trabajo o amigos. No pierdas tiempo. Directo al 569-3673-4028. Síguelos en sus redes sociales. En Facebook, Mundo Calzado, o en Instagram, Mundo Calzado-2019, o también en su web, www.mundocalzado.cl.
¿De lo diferente? Ah, chuta. Vamos. Chuta. Estábamos planificando. Estábamos viendo que íbamos a seguir hablando porque antes de irnos a... Son muchas cosas. Sí, antes de irnos al comercial, tengo muchas cosas en el tintero para preguntarte, Natalia, y también Jaime. Principalmente, el objetivo del Rugby 5. ¿Qué es lo diferente del Rugby 5 con otros torneos? ¿Cómo lo veis tú de afuera? Porque tú tampoco, lo que tú bien decías en el bloque anterior, no sé de rugby, no sé mucho de rugby, no estoy metida en el rugby, no juego, pero ¿qué es lo que veis tú diferente? Porque obviamente te ha tocado ver muchos partidos, sí, de rugby 15, de rugby 7. ¿Qué es lo diferente del rugby 5? ¿Qué lo hace diferente y especial? Bueno, el rugby 5 es la fiesta del verano del rugby, donde nosotros vestimos a todos los jugadores, a todos los participantes. No sé, confeccionamos más de 300 camisetas semanales para... Wow. Son cada equipo con su diseño personalizado. Y nada, pues vestimos a todos los equipos que participan, sí, dentro de todas las sedes. De todas las fechas. De todas las fechas. Pues sí, porque lo hablábamos en el bloque anterior y yo también lo había visto en el torneo de este año. Hay más de 1,000 jugadores. Claro. Más de 1,000 jugadores y vestir a más de 1,000 jugadores. O sea, claro, ahí parten las peleas. Lo que decía, no, son 9 años, no, son 8 años, claro. Millones de camisetas, y son detalles, claro, que se te van en el no minuto. Sabí, porque no podríais contar cuántas camisetas hay hecho en estos 10 años. De verdad. No, son muy... Además, y los diseños distintos, porque todos los años son diseños distintos. Y para cada equipo distinto. Y es todos los años es pelea con Jaime porque llega el último, oye, es que cambió el diseño, oye, pero en este momento no. Entonces, ya. Jaime ahí siempre con... Ahí estamos viendo en las fotos, vemos algunos de los diseños. Oye, son espectaculares. A mí me encantan las camisetas de verano. Y ¿sabéis qué? Me ha pasado que muchos se pelean por la camiseta. Todos quieren tener una camiseta de Rugby 5 porque les encanta. Además que... Porque, aparte, es muy hondera. Piden, ¿cachai?, su diseño, po. Eso, es muy hondera. Entonces, como no sacártela más en todo el verano esa camiseta. Y no es para solo los jugadores, ¿ah? Porque de repente nos piden más para la polola, para la tía, para el hijo, para el entrenador, para todo. Sí, bueno, y aparte de las poleras, y es una forma también de unirnos como grupo de trabajo, como familia, como amigos. Eso es un tema, Cote, bueno, tú lo sabes, se conoce mucha gente. Yo, sí, imagínate, llevo estos 8 años, 9 años, lo que sea, conociendo vamos gente, a hablar de esa foto, vamos a hablar de esa foto. Conociendo gente por todo Chile, amigos que te quedan para siempre. Conocí distintos tipos de juego. Por ejemplo, ahí estoy con el Daniel Vergara, que después tuvimos hasta un programa junto y todo. Ahí viajamos. Un grande, también, sí, lo conozco. Daniel estuvo conmigo haciendo el referato todo ese Rugby 5, el Pato Jara, amigos entrañables como Carlos Espinosa, que nos acompañó, sí, durante el año 2015. Ahí vemos otro equipo. Vemos a Frank. Muchos han pasado, muchos jugadores. De hecho, han jugado casi todos los equipos de Chile, creo yo, en el Rugby 5. Sí, tal yo vez, creo los, que. Los de primera acá no. No. Stad Country Católica han participado. Stad Country Católica. Mm. Y bueno, todo el resto de primera A, primera B han jugado casi. Podríamos hacerle un llamado también a esos equipos que se animen a participar, que pidan en sus clubes ser los representantes. Del club para que participen. Oye, a todo esto, ya que me está hablando ahí Omar Sanzana, un saludo a Omar de Piro 5. La trivia, pues, compadre, se nos olvidó tirar la trivia, pues. Sí, la vamos a tirar la trivia. Lo que pasa es que quería hacerte una pregunta y ahí íbamos a tirar la pista. Ya. Te voy a hacer una siguiente pregunta, pero entre medio la voy a tirar. Entre medio así te lo voy a tirar a ti, se la puede contestar Jaime, ni un problema. Sigamos viendo vamos a seguir viendo las fotos. ¿Cuántos campeones han habido en el...? Porque son poquitos, no son tantos. Sí, son súper pocos. Porque en 10 años no han sido 10 campeones, han sido 4 campeones. ¿Y quiénes son los equipos? Ahí, a propósito de Piero 5, un gran equipo. 4 años consecutivos. Ellos han salido 4 años consecutivos campeones del Rugby 5. 2 años seminario. 2 años. Atento a lo que estamos viendo. ¿Seminario? ¿Qué más? Cinco esquinas de Arica. Sí. ¿Ya? Y Piero 5 y... El último que salió. No lo podemos decir. No lo digamos. Que está participando el CEN de la nieve. Oye, sí. que se toma. Ahí hay una pista. Se toma. Y bueno, ahí tira la trivia, po. Ya, vamos con la trivia. Lo acabamos de decir. La trivia es... La pregunta es la siguiente.
¿Quiénes han sido los campeones? Los campeones nacionales. ¿Cuántos campeones nacionales han habido en el Rugby 5 y sus nombres? Los tienen que escribir y el primero que responda se gana un cap de la selección. Un cap de la selección. Vamos a repetirla. ¿Cuántos campeones nacionales han habido en el Rugby 5? Ya los nombramos. Ahí voy a dar una pista. Ya, no digamos nada. Listo. No digamos eso, nada. Esa sí, es la cantidad que y que digan los nombres. Veamos la foto. Sí. Esos son los primeros años. Sí, eso fue el 2012. 2012. Sí. Y el que está en la foto, ahí, bueno, ahí vemos. Mira, Carlos Espinosa. Carlos Espinosa. El dueño de Brachium. El dueño de Brachium también ha auspiciado el torneo. Sí, sí, estaba, sí. Bueno, ahí estábamos en el lanzamiento del Rey. Ese fue, el 2014. 2014. Ya, y ahí está el personajillo. El personaje que hablamos. El personajillo. Y ahí las modelos. Claro. La Peña, que era una amiga que nos acompañó en tres fechas. Sí, harto nos acompañó. Y ahí vemos la Serena. La Serena. Sí. Siempre han participado, bueno, equipos locales. Hay lo otro que he visto también. Hay algunos equipos que van a clasificar. Sí, que dicen como, oye, no resultó en Viña. Vamos a La Serena, sí. Vamos a Conce. Claro, vamos. Pero si en Viña no clasificaste, o sea, si quedaste como en el lugar 6 y se te ocurre ir a Concepción, o sea, a Coronel. Va a ir a dar bote, porque en Coronel de verdad que hay muy buen nivel. Sí. Y eso es lo Coronel, otro. Excelente. Como, bueno, nuestra larga faja de tierra tiene distintos tipos de arena. Y no es lo mismo jugar en Arica que jugar en Pucón, que jugar en Coronel, que jugar en Ancud, que son distintos tipos de playas. Yo el año pasado, cuando estaba entrenador de San Bernardo, no clasificamos en Viña, quedamos quinto, si no me equivoco, y nos fuimos con los tiquillos a participar de Pucón. Salimos segundo, perdimos con los campeones nacionales, que también salieron campeones nacionales ese año con Piero 5 en la final, pero clasificamos a la final nacional con San Bernardo. Y lo hacen muchos equipos y no es por una cuestión de ver en menos lo otro, la otra sede, sino que claramente hay una diferencia de juego. No, y todos buscan una oportunidad, si todos quieren estar en la final nacional. Eso me parece bastante impresionante, que los equipos quieran estar en la final y que se la peleen y que ya no sea, como les decía en el bloque anterior, como, oye, no nos vemos, no nos hemos visto en todo el verano, juntémonos a chutear la pelota. Pero de hecho, a mover la pelota y todo eso. Las primeras finales eran 9 equipos, 12 equipos, ahora 16 equipos. Tenemos que cortar a veces las. Sí, lamentablemente quedan equipos de repente fuera. Sí. Wow. Mira, ahí estamos viendo rugby femenino. ¿Quiénes son ellas? Viña. Dos veces campeones. En Ritoquia. Sí, bueno, hemos pasado por muchas sedes en Viña, pues, y ahora. En la quinta región. Estamos, sí, pues Viña, en la quinta región, estuvo en Quintero, estuvo en Concón. Hemos cambiado de sede y con resultados bien dispares. Queríamos seguir viendo la foto. Ah, ahí está. ¿Quién está? Mira, ahí? Ahí estamos en Mendoza. En Mendoza. De veras. Eso fue lo otro. Ese es la otra. Ese fue el otro paso que del año pasado. Este año. Cuéntanos, el año pasado. Cuéntanos, Natalia, de este gran paso que hizo el Rugby 5. Claro, ahora ya el Rugby 5 internacional. Fuimos a Mendoza. En esta oportunidad fue Jaime. Y. Los chiquillos de Mendoza como que eran un poco más de diversión, ¿cierto? Sí, como pasaban los primeros años del rugby playa. El rugby 5 playa, claro. Acá en Chile. Cuando llegaron a la final, claro, ahí ya se dieron cuenta que era otra cosa. Más encima, como teníamos la energética que daba energética, los chiquillos fueron a puro a pasarlo bien, ya estaban, se habían tomado como 15 energéticas cada uno, entonces... Eléctrico, fue total. Fue un chiste... De nuestro gran auspiciador, también es auspiciador del rugby 5, sí. Krypton. Oye, no ha contestado nadie la trivia, nadie quiere el cap, parece, no voy a contestar, yo me la voy a ganar. Sí, los de Mendoza se pegaron el medio costalazo cuando llegaron para acá, porque dijeron, vamos a ir a ganar, y que llegaron para acá, salieron penúltimo y último. Sí, ni siquiera clasificaron a la siguiente. Van a pasar súper bien, ¿no? Sí. Mira, ahí estamos, lanzamiento en el año 2012. Cuánta juventud, ¿no? Sí. Cuánta juventud, el amor, sí. Qué lindo. Oye, cuéntanos de esa en Coronel. Eso en Coronel, sí, muy nos sacamos temprano. Varias fotos en fue Coronel. Como a las 8 de la mañana. Oye, ¿y usted tienen un rito? Bien. Cuéntanos que se sacan una foto en una playa específica cuando van para las... Cuéntanos. Vamos hacia el norte, de vuelta, pasamos a la playa Chihuahua. Y ese es como un rito allá. Sí, ya creo que forma parte del Rugby 5. Sacarse la foto como, en Chihuahua. No, es que paramos, es una parada oficial de vuelta. Buena, sí, siempre pasamos ahí entretenidos. No hay nada.
No, pues yo conozco esa playa, no hay nada. Chihuahua, mucho frío. Pero una playa bien bonita. Bonita, sí, pasamos 5 minutos, nos sacamos la foto y partimos. Sí, sí, no, y también en un tiempo que también nos sacamos la foto ahí en Coronel. En Coronel también. Sí. Bueno, yo después me embaracé, entonces ya no lo acompañé más. No pude acompañarlo porque ya con la guagua. Pero tenéis proyecto de seguir acompañándolo. Sí, por Chile, pero ahora sí, pues si este año fuimos a Valdivia. Ah, espectacular. Fuimos a Valdivia. Bueno, a la final y a la primera. Sí, a la final y a la primera. Oye, oye, maravilloso. Oye, otra cosa que le iba a preguntar, estamos viendo las fotos de ahí, están dando vuelta porque quiero llegar a una foto específica que salen con un bebé. Cuéntanos esa parte, porque tú me decías que fui mamá, no puedo acompañarlo más, y esto también está conlleva el proceso, porque decís, pucha, ahora estoy embarazada, ahora tengo guagua, ¿cómo lo hago con el rugby 5? No, yo lo organizo, tú eres el cerebro de esto, ¿viste? Casi. Uno de los cerebros. No, pero, o sea, sigo trabajando igual, lo que pasa es que no voy a las fechas que se viaja. Ya, okay. Porque, por ejemplo, a la de la quinta región me voy el mismo día o me voy en la noche anterior, voy y vuelvo. O sea, hago el rugby 5, me vuelvo, y a Valdivia viajé porque se dio la casualidad de que podía viajar con él nada más. Si no, no voy, porque me dijo desde la casa. ¿Y con la boba la lleva bien? Sí, sí, es que ella ya ahora tiene 4 años, entonces ya bien, pero los primeros años... O sea, lo va a empezar a acompañar. Nació por ahí con el rugby 5, claro, por ahí me enteré en el rugby 5 que está embarazada. Mira, vos. No quería creerlo, estábamos dentro de todos los viajes. Ahí está la foto. Ahí está con, ahí está con la Laura. Laurita. Sí, pues de hecho, para una fecha del Rugby 5 que fue en Concord, nos fuimos con un grupo de amigos, todos menores que nosotros. 10 años menores. Dentro de eso está el Carlos Espinosa, que está de cumpleaños hoy día, Carlos Espinosa, que nos estaba hablando. Saludos a Carlito, Y ahí nos fuimos y la Natalia se enojó porque, bueno, yo carreteamos harto con los cabros. Y en un momento yo me quedé con la peña con la que salen las fotos que están las todas ahí, las modelos. Sí. Y estábamos conversando y le digo, ¿sabes qué? Yo creo que la Natalia está embarazada. ¿Tú le dijiste eso? Le dije a la peña. Y le dije, no, en serio sí, porque está muy pesada. Oye, es que era una cuestión... Anda rara, algo sí, le pasa. Sí, de verdad que yo después me di cuenta y dije, sí, demasiado diosa, no sé cómo aguantaron. Pero bueno, así es el Rugby 5, tiene hartas cosas... Oye, saludo ahí a un amigo, Camilo, que... Y el Irra. El Irra y Camilo, que se operó ahora, sí, tuvo una operación y afortunadamente salió bastante bien. Un saludo también a Camilito, compañero de equipo también en la universidad. Uh-huh. Lo otro que... vamos a ver la trivia. Alguien contestó. Sí, pero contestó más. Se equivocó en una. Sí, repitamos la trivia para que la gente participe. ¿Quién es? La pregunta es: nombre los campeones nacionales de rugby 5. Tiene un solo error Omar Sanzana. Uno sí, solo. Se equivocó. ¿Cuántos son? En el primero. ¿Tres? Se equivocó. No, ¿tiene que nombrar cuántos? Tiene que nombrar a los... Ya dijimos la primera respuesta. Oh. Ya diste la pista. Tenía que decir quiénes son la cantidad y los nombres. Ahí vean la respuesta y van a ver que se equivocó en uno. Ahí está, ahí no, estamos viendo. Está malo, se equivocó en uno. Bueno, otra cosa que también hay que rescatar del Rugby 5 es la diferencia que hacemos todos los años. Durante todos los años hemos cambiado el logo, si me ayuda. Oye, Gonzalo. Sí, po, eso es lo otro, el diseño del ahí logo. Está. Cada vez más playístico. Es la evolución del logo, del primer logo. Oye, si te fijáis, hay una cosa que se distingue y que está igual en todos los logos. Que es el 5. Que es el 5, claro. Y en todos los años nos dedicamos 1, 2, 3 meses a estar diseñando el logo para que sea cada vez más fresco el Rugby 5. Y ahí tenéis la evolución. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. 9. Sí, como vemos en la evolución, claro, tú decís refrescarlo, que llame la atención, que la gente quiera participar y tener ese logo en tu camiseta, y las camisetas personalizadas y toda esa cosa, le gusta a la gente y siempre llama cada vez más equipo. ¿Qué se viene para el próximo año? ¡Wow! Para el 2020, los 10 años de Rugby Playa, de Rugby 5. Cuéntanos, ¿tenía alguna papa? ¿Querés contarnos algo? Cuéntanos. No, bueno, ¿se puede contar algo? No, pero primero, o lo dejamos como sorpresita. Pero primero yo quería comentar antes de eso que este año también en lo que igual trabajamos harto fue el tema del referato.
Entonces, que este año también se va a repetir la misma lógica, que fue que este año contratamos a Francisco Saavedra, que fue un gran aporte, que él se encargó de los del arbitraje, claro, y creo que anduvimos súper bien. Y sí, anduvo mucho mejor el arbitraje. Mucho este año. Mejor, el juego, todo súper bien. Los tiempos. Y con árbitros calificados y todo eso. Aunando criterios. Claro. Aunando criterios, porque ahí teníamos una baja importante. Así que este año espero que Francisco pueda continuar con nosotros, que le dio harto nivel al juego. Y la sorpresa para este año. Son varias las sorpresas en realidad. Son varias. Sí. O sea, a ver, uno, ¿se puede contar algo? Cuéntale. La idea, es, todavía estamos planificándolo, queremos hacer una. Sí, es que el rugby 5 es demasiado espontáneo. Sí. Es demasiado espontáneo. De repente estamos ahí, de hecho, hay veces que vamos en el camino. Oye, este gallo quiere ir con, no sé, pues con un pan, un sándwich, no sé. Y vamos en camino y las cosas se van dando súper espontáneo. Entonces, claro, tenemos algo planificado, pero van a salir miles de cosas más. O sea, claro, lo que hemos pensado mucho tiempo, esperando los 10 años, es juntar a los equipos, a los 4 equipos que salieron campeones nacionales en estos 9 años y celebrar una especie de mini torneo con ellos. Eso hay que tratar de planificar. Como torneo de campeones, una cosa así. Y por otro lado, o sea, incluso pensamos hacerlo paralelo al Rugby 5 final, a la final del Rugby 5, que está ahí, es como ver cómo hacerlo, porque son los mejores equipos que han jugado siempre. Claro. Entonces ahí estamos viendo que cómo se hace eso. Por otro lado, este año vamos a tener una marca importantísima que va a estar con nosotros apoyándonos 100%, y eso sí no podemos decir el nombre, no, pero vamos, va a estar ahí. Estamos en conversaciones súper avanzadas y va a ser un gran aporte. Sí. Un gran aporte. Oye, lo otro es los auspiciadores. Empezaron de poquitos auspiciadores y ahora, ¿cómo están? ¿Cómo va con eso? No vamos a contar del último de esta sorpresa del gran opisual, pero no, ¿cómo fue hasta este año? O sea, mira, lo que pasa es que siempre a nosotros la idea fue hidratar a los jugadores y alimentarlos. Eso fue. Es el principal. Esos dos auspiciadores son siempre. Tienen que estar ancla. Sí o sí. Lo de la energética y todo lo demás ya es un plus para nosotros. Y si podemos darle más cosas a los chiquillos, mejor, porque lo pasamos bien todos. Pero este año, sí, tenemos cerrado. Sí, no tenemos cerrado todavía. Bueno, tenemos cerrado con. Krypton va a estar con nosotros. Sí o sí. Gracias, Krypton. Yankiwe también nos dijo que sí. O sea, gracias. Han venido para acá los chicos, pero. Bueno, eso es un tema. Nunca nos va a faltar hidratación, nunca nos va a faltar alimentación. Esto, por ejemplo, los premios, los trofeos. Ah, bueno, Vulture, obvio. Los trofeos también, siempre es un auspicio. Y siempre llegan cositas ahí entre medio. Así que. No, y este año también estamos trabajando con un grupo de trabajo bastante entretenido. Sí. Que está conformado por las mismas personas que hacemos el programa. Entonces. Eso es lo otro. Partieron de los equipos. ¿Cómo conformaste los equipos? Porque antes estaba Jaime, después llegaste tú. ¿Cuántas personas eran cuando llegaste tú? ¿Cuántas personas trabajan ahora? Porque dijiste, ya incorporaste árbitro, que la parte organizativa. Ah, claro. ¿Cómo va a ser el...? Lo que pasa es que somos en general los dos. Los dos organizamos todo solo. Y ahí nos van diciendo de repente, Jaime tiene algún contacto, dice, oye, ven, trabajemos, Francisco, contratemos. Bueno, este año se acercó a trabajar con nosotros Felipe Gili, y que fue también un gran aporte. Saludos, Felipe, nosotros. Que está en el Saludos norte. Saludos, Felipe. Bueno, Carlos también trabaja, ha estado en los Rugby 5. O sea, sí, participa también, claro. Pero este año, como que ahora, después del Rugby 5, ya como que se incorporó como al equipo, digamos. Perfecto. Pero sí, como que la gente del rugby le gusta aportar, se acerca, se unen. Nosotros no nos cerramos nunca a compartir el Rugby 5. El Rugby 5 es de todos y va a seguir siendo así. Y mientras más crezcamos, ahora la intención de nosotros es ser internacional. Ya probamos con Mendoza, tal vez. Eso quería llegar. ¿Va a ser seguir siendo internacional? Sí. ¿El objetivo? Es el objetivo. O sea, ya estamos en Argentina, ya hay conversaciones. ¿Se puede decir? Sí. ¿Se puede decir? ¿Se puede decir el otro país? Sí, hemos tenido algunas conversaciones. Podría haber. Por ahí, para que se vayan. Ya, o sea, podríamos tener una fecha en el país de la samba. Sí, podríamos tener algo en Brasil, porque ellos tienen torneos aislados de Rugby 5.
Lo primero es al lado. O sea, para mí primero es conquistar Argentina bien y después ir avanzando hacia ella. Pero si nos sale una fecha en Brasil, nos dicen ya, upa, chalupa, acá está y no voy a ir al tiro. Sí. ¿Y tú? ¿Y ahí vas a viajar? Viajo, por supuesto. Sí. Ahora en Argentina hay varias fechas que están aisladas también y que nosotros tenemos contacto para ir. Es que ustedes le van a entregar el paquete completo prácticamente, vos, Natalia. O sea, te decir, mira, le tenemos la organización, los auspiciadores, es que, claro, las camisetas, está todo aquí. Es llegar y hacerlo. Si están los equipos, bueno, vamos y se hace y bien, sale, todo resulta bien. Ya, primero. Sí, o sea, pretendemos este año tener por lo menos dos fechas en Argentina. Maravilloso. Dos fechas en Argentina más las cinco Mendoza tradicionales. Mendoza y estamos viendo la posibilidad que allá en Neuquén. Neuquén. Sí. Wow. Sí, que el año pasado. Ah, dale con el año pasado. Este año tuvieron un problema. Ellos eran los que iban a viajar y no pudieron pasar por la frontera. Eso fue otro equipo. Pero de allá. Neuquén es cerca de Valdivia, sí. Por ahí. Ellos tienen una fecha de rugby 5 grande. Sí, po. Oye, y eso es lo otro, porque a los jugadores les gusta participar en este torneo 5 porque una Chile. O sea, vaya a jugar con tipos que en la final estuvo. Un equipo de Iquique, un equipo de Ancud, que fueron los más extremos. Sí. Claro, porque el torneo se hace en Arica, pero clasificó un equipo de Iquique. Sí. Claro. Ahora. Antofagasta, pues. Antofagasta. O sea que de no hubo ninguno de Santiago, estaba Fernet, estaba Toro, Armored, Piero, no, Piero no llegó a la. Sí, pues sí llegó Piero, a la semi. Piero llegó a la semi. Piero llegó a la semi. Armored, Piero, estaban muy tristes los cabros cuando perdieron en esa. Sí, sí. Sí, oye, sí. Pero ¿sabéis qué les sirvió? Porque esa es otra cosa que se ha dado mucho en el rugby 5, cómo evoluciona el juego. Piero tenía la hegemonía del rugby 5, cambió de la que tenía, por ejemplo, Tercer Tiempo, que es un equipo que siempre ha jugado que siempre jugó, claro, y que se juntaban eso quería llegar también equipos que son como históricos en el rugby 5, sí. Hay equipos que han participado todos los años, o equipos que han participado muchos años seguidos. Sí, tenemos nuestros equipos ahí que apostamos, ya, quién llega a la final, quién gana, sí. Pero eso es muy entretenido, sí. No contemos los favoritos, pero contemos de los equipos históricos, como por ejemplo, Tercer Tiempo. Tercer Tiempo, que por primera vez en 9 años no llegó a una final de Rugby 5, porque le dieron prioridad al CDN y aquí estaban en la quali. Sí, y eso fue una pérdida para el Rugby 5. Y como te decía, ellos tenían un estilo de juego que se mantuvo durante muchos años hasta que llegó Piero 5 y puso otro sistema de juego. Y ahora este año. Eso es lo otro, vos, Piero 5. Y este año, cuéntanos. Piero 5 cayó entre otro sistema de juego que el que trajo Armored de Quique. O sea, exactamente. Están evolucionando los sistemas de juego. Claro, y con nosotros Armored era la primera vez que jugaba, entonces era como, ya, ¿quién son estos? Y como que uno no los veía, entonces de repente, le ganaron a Piero, no puede ser. Entonces, claro. Sí, me tocó ver ese partido, fue espectacular. Infartante. Sí, este año estuvo muy buen nivel, hubo muy buenos partidos, sí. No, y aparte de decir que también con los chiquillos de Piero, ya con tantos años que los sigo viendo, ya tenemos una relación de amistad. O sea, yo voy para Coronel y los chiquillos me reciben súper bien, ellos vienen para acá. De hecho, terminamos ese día disfrutando de hecho, tenemos hartas cosas ahí, ya más de amigos. Carreteando. ¿No? Sí. O sea, tenemos historias. Por favor, no me metas dentro. Bueno, no. Yo también me tocó compartir el Tercer Tiempo con los campeones. A propósito de eso. Voy a cambiar el tema al tiro. A propósito, sí. No, de que lo pasamos muy bien con los amigos de Fernet 5. Ah, bueno. Que fueron los últimos campeones del torneo. ¿Alguien le achuntó a la trivia, vos, compadre? Andrés. Oye, ¿Andrés fue? Sí, Andrés Cartes. No dijo. Perdón. Él se equivocó. El Manu. Manu Oces. Ahí está, sí. Manu Oces, nos vamos a contactar contigo. Los campeones, los vamos. Ahí está. Seminario. Dos veces. Piero 5, 4 veces seguía. Por eso hablábamos de un estilo de juego muy, muy importante. Marcado. 5 esquinas. Dos veces. Dos veces también. Ah, perdona. Sí, y Fernet 5, que fue el último campeón este año. Extrañísimo, Fernet 15. Yo tuve tuve mi primera aproximación a la transmisión en vivo con Felipe Gili. Estuvimos transmitiendo todo el Rugby 5 con comentario y todo. Y bueno, dio la casualidad que los tíos después me lo reprochaban, que estaba jugando mi primo y mi hermano en Fernet 5. Y el resto todos amigos. Y yo, de verdad, no le daba ni uno a Fernet 5. De hecho,
pero de hecho cuando clasificaron, ellos se retiraron. Sí, pues sí. Ellos se retiraron, se iban y, oye, pero ¿cómo se van? ¿Qué hace la final? No sean así. En la primera fecha de Viña, oye, Jaime, pero este equipo se va. ¿Y por qué se van? No, es que ya no nos quedan más partidos. No, quédense. Oye, nos queda un partido para jugar entre ellos. Y como, ya, lo jugaron, clasificaron y después llegaron a la final. La ganaron. Y nosotros, digamos, ¿qué pasa aquí? Entonces, no. Dentro de esa apuesta, Ferné 5 no estaba dentro de su. No, para nada. No, yo lo puedo decir. A mí me gustaba como jugar a toros. Sí. Yo le ponía. Fichas. Yo puse todas mis fichas a toros. Ni siquiera Piero. Yo dije, la final va a ser Piero contra Toro. Dije, ¿cachai? Yo siempre Piero. Y es que es muy lindo el Piero. Es lindo. Sí. Yo le regalé mi medalla a Piero de reconocimiento. Y es muy, muy, muy simpático. Muy simpático. Tiene una historia también. Muy bonita. Sí, una historia dentro del Rugby 5. Sí. Es que él, bueno, la ha contado, no sé si la voy a contar yo ahora. Pero salió en el diario. Cuéntala. Sí, es que Piero tuvo un problema y gracias al rugby pudo salir de ese problema. Y fue gracias a este equipo y por eso lo nombraron el equipo Piero 5. Ahí tuvieron muchos triunfos. De hecho, Piero 5 fue el equipo invicto hasta esta semifinal. Sí, pues, y el equipo que más veces ha salido campeón. Claro, y gracias a la historia del Piero. Todos los años él dice el Piero, no, ya se acaba Piero 5, sí. Se acaba Piero 5 y al final es mentira. Llega igual. Llegan igual. Sí, así que no, un abrazo para todos los chiquillos de Piero 5, para todos los chiquillos de Ferné, que ahora están algunos en Coyhaique. Sí, tienen un representativo Ferné 5. Y a todos, sabéis que en verdad, o sea, hay muy pocas peleas en el Rugby 5. Siempre el roce, hay roce y obvio. Yo sí. Puedo decir también que este año jugué una fecha del Rugby 5 después de 9 años. Jugué Valdivia, todo el campeonato de Valdivia, salimos último, pero pero lo pasamos súper bien. Lo peor que no lo vimos y él anda buscando fotos y no. No se encontró unas fotos por ahí. Pero jugué ningún partido en la cancha inflable, pero jugué la con un equipo de puros amigos. Eran todos los entrenadores de todo el equipo, nos juntamos y hicimos un equipo porque justo pasó un problema con el equipo de Argentina que no los dejaron pasar. Entonces también fue. Bueno, son cosas que pasan, que siempre es imponderable. Sí, es muy espontáneo el requisito. Sí, pasan demasiado. Esas cosas que de repente como que te dejan así, chuta, ¿qué hacemos? Entonces esa fue una decisión. Que hay que reaccionar muy rápido, porque si no, no sé, te desarma el naipe. Exacto. Oye, y la cobertura. Cuéntanos de eso, cómo lo hicieron para cubrirlos con fotos, con transmisión, con streaming, cómo pasaron. Uf, bueno, ahí también hay una historia larga. ¿Viste? Cuéntanos, nos quedan unos minutos todavía. 10 minutos. Nos quedan 10 minutos para contar. Es que esto del rugby, ustedes se conocen, porque el rugby es súper a lo amigo, yo soy súper paca para mis cosas. Entonces, Jaime, hay que contratar a esto, Jaime, el fotógrafo, Jaime, no sé, ¿quién va a cubrir? ¿Qué las noticias? ¿Qué no sé qué? ¿Quién va a hacer el reportaje? Y por ahí primero estuvimos con Max. No. Con Max y con el Punky. Sí. Fue salida. Fue el primer año que sacaba muy buenas fotos. Sí, que yo a él me encantan sus fotos. Siempre le digo, este año el Max nunca llega, porque nunca lo contactamos al final. Trabajamos con 100% Rugby. 100% Rugby varios años. Varios años también. Con Rugby Chile. Con Rugby Chile. 3 años. Estos chiquillos que cerraron ahora hace poco, que tenían también algo parecido. Ah, con Rugby. No, perdón. Con Matt Chronic también. Con ellos también estuvimos trabajando. Y no sé si se me queda alguien en el tintero. Pasado muchos fotógrafos, Lugo Toledo, ha pasado el Dara Smith. Ah, claro, porque nosotros nos dedicamos a la organización solamente de Viña. Las otras sedes las organizan en cada sede. Eso es lo otro. ¿Quiénes se encargan de cada fecha, desde Arica hasta Ancud? Bueno, ¿quiénes son? Nosotros son los clubes, son las asociaciones. Depende, hay veces que son clubes, de repente un grupo de amigos, y nos vamos nosotros, ¿qué es lo que necesitamos? Nosotros les mandamos el evento en sí, con esto aportamos, tú tienes que conseguir esto otro, listo, vamos, viajamos y hacemos todo. Sí, o sea, nosotros solamente organizamos la de Viña, o sea, completo. Lo otro también lo organizamos, que tenemos que estar ahí todo el cuento, pero en general es la... Como una supervisión más que nada de la fecha. O sea, el Rugby 5 ha evolucionado al punto de que nosotros vendemos el paquete y le damos la posibilidad a las productoras, clubes que se interesa hacer la fecha, de organizarlo y sacar los réditos de los auspiciadores locales. Sí. En el fondo que no se tope con los que son en la con los que son de ustedes, claro. Pero sí ha pasado que hay algunos que no tienen el nivel o no quieren o no se preocupan de hacerlo bien y hemos cortado alguna sede.
hemos cortado. ¿Se puede contar? O sea, no es... Ahí está, Camilo ahí que nos mandó un saludo, chiquillos. Ahí está la foto, nos estábamos acordando de él recién. Y gracias, amigo Camilo. Pronta recuperación, buena recuperación. Ya sabemos que la operación salió espectacular. Sí. Muchas gracias. Yo quiero mandarle un saludo a todos mis fans. Mándele saludo a todos sus fans. Muchos fans sí. de Rugby 5. Sí, yo me imagino. Se sabe. Sí, pero ellos saben quiénes son. Y yo creo que después de ver estas fotos vaya a tener más admiradores, van a salir más admiradores. Bueno, pero que se acerquen y me hablen. Y que me lleven un juguito, algo, mucha sed. Sí, mucha sed, porque estáis todo el día ahí metida en la final. Harto trabajo, corro harto, pero bien, lo paso bien. Sí. ¿Sabes qué? Lo que nos pasa con Jaime, que nosotros, como que ahora empiezo, ¡ay, me carga el rugby 5! Todos los años le digo, no voy a trabajar más este año en el rugby 5, y son peleas, no, es que... Y de verdad que es como, ¡ah! Pero después, cuando termine el rugby 5, digo, ¡chuta, que lo pasé bien! Es una cosa muy extraña. Es muy entretenido. De hecho, el Punky escribió una vez, no me acuerdo dónde, ¿tú sabes? En revistas Rugby CL. Habló algo del Rugby 5 y de verdad que fue como que lo hubiéramos escrito nosotros, porque era calcado lo que nosotros nos pasa con el Rugby 5. Así que un saludo también a Francisco, que si es que no está bien. Saludo, Francisco. Sí. Lo otro, lo que les vamos a retomar, lo de las sedes. ¿Qué pasa con las sedes? Porque ¿cuáles han caído? ¿Cuáles han retomado? Bueno, no quiero despestigar a nadie, pero claro, algunas veces las sedes no cumplen los requisitos mínimos no tiene nada que ver con las ciudades ni con el municipio, porque son, como tú bien decías, que son los clubes o es una asociación que se encarga de la organización y de repente no dan el ancho nomás. Es que de repente tampoco tenemos mucha respaldo de las municipalidades. Mira, pasa algo súper extraño, por ejemplo, en Viña, tú tienes que pedir permiso en la municipalidad, pero te cobran el uso de la playa los marinos. Entonces, es una cuestión súper extraña, porque por último, no sé, pues si la municipalidad te da el permiso, que ellos te gestionen con los marinos. Con los marinos, claro. Ahora, la municipalidad de Viña, ponte tú, no te da nada más que el permiso, ¿cachai? No te presta absolutamente nada. Entonces tú decís, pucha, si tengo que cubrir ciertas cosas, lleva auspicio. Tú llevas auspicio y te cobran los puntos publicitarios. Entonces, si no te apoyan, entonces por último deja que otra gente te ayude, ¿cachai? Claro. En La Serena también te cobran muy caro usar la playa. Si no, te mandan al último pedazo donde no llega nadie, y para nadie es rentable irse al lugar. Exactamente, no, porque claro, todos quieren estar en... Sí, porque trasladarse igual cuesta, pues es complicado. Para el sur, fíjate que hay mucho más apoyo de las municipalidades y de las empresas. Tienen harto más apoyo, pasan mucha más lucas. En Valdivia, nos encantó Valdivia este año, estuvo bastante bien apoyado, bien organizado. Bueno, la verdad es que, por ejemplo, en Ancud hubo un año que fue muy rico, que lo pasamos muy bien, pero el siguiente año bajó mucho la calidad del torneo y ya después empezó a dar unos problemas internos de los clubes allá, y eso ya empezó a mermar también las ganas del Rugby 5 allá. Oye, Natalia, otra pregunta, ¿se van a sumar este año más fechas? ¿Se van a sumar ciudades o van a seguir las mismas del año pasado? Yo creo que mantener, porque sabes que abarcar mucho de repente no sirve mucho, porque por ejemplo tratamos de que sean como por zona, por ejemplo una fecha como por en región. El norte, claro, para que lleguen los chicos de Arica, Antofagasta, Iquique, La Serena, ¿qué más? ¿La Serena? Más de gente de Santiago también, de La Serena. Sí, Copiapó. Copiapó, sí, por ahí. Sí, hay equipos que van de hartas partes. El tema, lo que sí queremos, sí, nos encantaría que fuera... Uno por región. Que participaran todos, la verdad. Pero es difícil organizar y hacer las camisetas y todo, ¿sabes? Para todos. Que además que se topan con otros campeonatos. Sí. Entonces, es súper... El año pasado no pudimos hacerlo en La Serena porque había otro campeonato. Sí, entonces, al final no se respetan, ¿cachai? Las fechas, digo, son oportunidades que tienen para jugar. Sí, y aparte que igual hemos luchado porque esta cuestión se establezca, que sea parte de los entrenadores, que digan, chuta, termina el CEN, vamos al Rugby 5, ¿cachai? Y que hay algunos que digan no porque queremos ganar más plata, o no sé, cuestiones que pasan un poco del espíritu del Rugby 5, nos merman un poco el torneo. Lo que sí probamos el año pasado y que resultó súper bien fue sumar fechas anexas o externas y darle la posibilidad de clasificar a una de las fechas formales. Perfecto. Eso lo hicimos con el fight que se hizo en Osorno. Y de Osorno, el primer y segundo lugar, les pagaron la entrada y les dimos cupo en Valdivia.
Buena, po. Y a uno en Valdivia y al otro en Conce. Como un clasificatorio. Clasificatorio para la clasificatoria. No, es que bueno, porque la organización, el premio de la organización es pagar la inscripción al clasificatorio, sí, y nosotros les damos el cupo. Y aparte, por ejemplo, en el de Coronel, creo que fue, le dimos al equipo campeón, le dimos el cabeza serie. Entonces, claro, ya llegáis con un plus a la cuestión. Porque hasta claro, pues, y participan más equipos y todos quieren ganar y todos quieren, y todos participar, quieren participar. Y todos quieren ser cabeza de serie y todos quieren participar. Sé que a veces que llegan ni siquiera que van a jugar, van a ver el evento y dicen, oye, ¿te puedo ayudar en algo? Y que este año no ayudó la. ¿Cómo se llama la niña de la planilla? ¿Joti? ¿No? Ah, la sí. Ella que no tenía equipo, pero igual fue. ¿Te fijáis? Como que todo el mundo quiere ir nomás, ¿cachai? Sí. Es como un evento del verano. Todos lo pasamos bien. Sí, oye. Ya queda poquito. No sé si tú tenías alguna pregunta que hacerle. Yo he hecho todas las preguntas. Tú, Jaime, querías hacerle alguna pregunta. No personal. Del Rugby 5, por favor. Música, por favor, de romántica. Te imaginas. Sí. Quedémonos en el tema que estamos hablando. Nada personal. No haga ninguna pregunta personal, por favor. No sé si queréis preguntarle algo a Natalia. Las ganas que tengamos todos los años de seguir con esto, que igual es como un hijito para nosotros, es parte de nuestra vida, de nuestra relación, de nuestro negocio, y seguir tirando para arriba. Yo siempre me propuse hacer algo importante por el rugby. Mi entrada fue el rugby 5. Y sigo tratando de lograrlo a través de los medios de comunicación, como el programa. Y espero que este año, que ya son 10 años de Rugby 5, sea algo maravilloso, que todos lo pasen súper, que se mantenga, que se... ¿cómo se llama? Que se ya sea la consolidación máxima del Rugby 5. La federación ya nos está viendo, eso también es algo. Sí, pues muy importante. Poder llegar a la selección, tal vez, de rugby, o armar una selección de Rugby 5 sería fabuloso. Ya se lo dije al Lolo, y le dije, y me dijo, sí, ya hay que verlo. Entonces ahí hay cosas que se logran con el trabajo. Y para ti, Natalia, sí, ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha sido para ti? ¿En la vida te ha marcado? ¿No te ha marcado? Sí, a mí me encanta. A mí me encanta el Rugby 5. Yo lo paso súper bien, pero como te digo, los meses antes es pura pelea. O sea, son rabia y todo el cuento. Así que, no, a mí me encanta el Rugby 5. Lo paso bien. Ojalá sigamos aportando desde mi vereda en el Rugby 5. Los invito a participar a todos y que aporten. Si tienen alguna idea de si cómo ellos mejorar. Y si ellos quieren organizar una fecha también. Bienvenidos. O sea, ya están abiertas las postulaciones perfectas. La plataforma está, los teléfonos de nosotros están disponibles. Ahí está, ahí podemos ver Vulture Chile, el contacto de Natalia. Sí, claro. Para poder... Y al rrpp@vulture.cl también. Algunos chicos tienen mi teléfono. pero no, o sea, la idea es que si me van a escribir o me van a llamar, que sea para un aporte. Decirme, Natalia, ¿sabéis qué? No sé, mejor en X cosa. O ¿sabéis qué? Tengo esta idea, ¿puedo instaurar esto? O ¿sabéis qué? Quiero poner mi marca, a lo mejor, ver posibilidades, y no solo es plata lo que nosotros pedimos. Hay gente que llega con canje, pucha, feliz, pues si es un aporte para como lo que tú decías, de la Yose que llegó a... Exacto, ¿cachai? Porque viene a mirar y al final terminó en la parte organizativa. Exacto, ¿cachai? Que es un aporte, porque nosotros no nos habíamos dado cuenta que nos faltaba un planillero, ¿cachai? Y era súper importante y teníamos comunicación directa, entonces si alguien quiere ir a aportar, bienvenido, o si quiere aportar para que el Rugby 5 crezca y sea otra cosa, porque de repente son puras quejas, que nada, que el arbitraje, que mala la organización. Pucha, en vez de quejarnos, aportemos. Claro, ser un poquito más empáticos. Exacto, también. Exacto, si la cuestión es ir a pasarlo bien, si estamos en la playa. Sí, pues, sí. Y aparte... Y es verano. Y es verano, chicas lindas, chicos guapos, todos felices. Así que, no, claro, y aparte de eso, también nosotros hemos sido vitrina para algunas marcas, hemos ayudado a algunas marcas, ni siquiera hemos cobrado. Si hay alguien que quiere estar ahí, este año un tipo que hacía protectores, le dijimos, anda, claro. Anda nomás y te colocáis ahí. Y vende tus protectores. No, andáis. Es que no se puede vender. Y le ponís, no podemos vender en la playa. Ah, de vera, por la cuestión de la municipalidad. Sí, pues entonces, eso es ayuda. Él no fue, porque no tuvo tiempo, pero a ese nivel llegamos. Pero luego, si nos estás viendo, los invitamos para el próximo año. A todos los que quieran aportar con algo, bienvenidos. El Gordo Martín, ahí, el mejor jugador de Chile el año pasado. Yo no me acuerdo. ¡Wow, Martín! Él sabe.
Martín. Ah, Martín, ya, sí, ya. La memoria no es tu fuerte. Jaime, pero sabe todo. Y la memoria no es tu fuerte, Natalia. No, es que yo tengo contacto directo con las personas y con los clubes, entonces eso me hace saber más de ellos. Por supuesto. Natalia, Jaime, sobre todo Natalia, felicitaciones a los dos por organizar este gran torneo que es nivel nacional, lo que le decía, une a todo, prácticamente a todo Chile, desde Arica hasta Ancud, ahora Argentina, ojalá próximamente Brasil, entonces ojalá se termine siendo un torneo sudamericano de ¿te imaginas qué lindo? O sea, imagínate, y ya es el torneo, de partida ya es el torneo más grande del mundo, de rugby playa. Qué orgullo. Sí. Ustedes son el torneo más grande del mundo de rugby playa. Se me pararon los pocos que me quedan. ustedes lo organizan. De hecho, a veces. ¿Y ustedes dos nomás? De Rusia. ¿Sí? Oye, nos hablaron de Rusia. No, me hicieron una entrevista desde Rusia. De Rusia. Imagínate. Bueno, repetir las felicitaciones. Muchas gracias. Sigan adelante. Yo sé que lo van a lograr porque tenemos la confianza y todos los jugadores que hemos participado y que van a participar, los grandes equipos históricos, les agradecen por organizar esto. Y nada, agradecerles y ya despedirnos del programa. Sí, bueno, yo voy a terminar mi... Gracias, Natalia. Nos vemos en otra ocasión. Bueno, también tomando mi papel de conductor del programa, quiero agradecer también a José Luis por habernos acompañado y haber tomado la difícil... Mi primera experiencia. Sí, una primera experiencia que tengas en otra cosa. no, agradecerte por haber estado acá y tomar el papel de dos monstruos, como dijiste. De grandes personajes. Gigantes monstruos del rugby y de este programa, así que te agradezco mucho, compadre, por haber estado. Gracias a ti, ojalá se repita ya con menos nerviosismo. Sí. Estuve un poquito nervioso al principio, pero ya me solté. Esto es de todos. Queremos agradecer también a la gente que estuvo ahí pendiente de esto. Se entiende, bajó un poquito la audiencia, pero se entiende porque es la hora, estamos cambiando de radio. Agradecer a la radio que estuvo hoy día, mira, la marca. Ahí está la marca. ¡Ching! Sí, para que se metan, Vulture, camiseta, Rugby 5, todo perfecto. Agradecer a Gonzalo también que nos estuvo ahí dirigiendo súper bien en el trabajo. Y eso, pues, muchachos. Gracias, Zona X. Nos despedimos. Nos despedimos. Krypton, La Volada, Rugby 5, no, ese es el Fakir. Buenas noches. Gracias, Krypton, por mantenerme despierto. Vamos. Chao. Chao.